audiencia de radio caravana diblu fm y diblu tv canal de youtube listos ya para iniciar una nueva semana lunes 11 de marzo sean todos bienvenidos buena vibra siempre positivos y a darle con todo que esto sigue 11 con 8 bienvenidos reitero y saludo de inmediato a mis compañeros presentes aquí en cabina, los que esta mañana estarán con todos nosotros, compartiendo nuestro espacio de hoy. Don Germán Gallardo, ¿cómo está? Un buen día. ¿Cómo le va, Chino? Buen día para usted también. ¿Por para... dónde quiere empezar? Hay mucho de qué hablar. Primero, deseándoles un gran inicio de semana a todos los que nos ven y nos escuchan, a Julito en controles, a la gente de Blue TV, a Daniel, a todos. Un, un gusto, como siempre, estar aquí en El Toque. Hay bastante. Eh, Independiente del Valle gana eh, en un partido raro. En un partido raro porque... Debe ser de las últimas o de las mejores presentaciones que yo le he visto a Barcelona en el último tiempo en la altura. O sea, porque Barcelona realmente hizo un muy buen partido. El primer tiempo para mí ampliamente superior a Barcelona. De hecho, Independiente se pone adelante en la primera llegada de peligro, se pone adelante. Después Barcelona lo empata rápido. Y en una cuestión de minuto y medio, Independiente le hace dos goles. O sea, una cosa rarísima. Pero en el trámite del juego, Barcelona creo que dejó muy buenas sensaciones. Es cierto que hoy venir con este comentario, de decir, Barcelona jugó bien y te van a decir, ah, el, el, Yo te digo, el ganador moral y, de qué, te sirvió. y de qué te sirve y todo eso. Sí, no sirve, no, no sirve desde lo numérico, pero desde lo futbolístico tú sales con sensaciones de este es el camino. O sea, jugando así, probablemente vas a tener más chances de poder. De poder ganar y estar en la parte alta. Y Ahí lo que cabe es analizar por qué lo perdiste, dónde estuvo, lo cuáles, vamos a fueron, analizar. cuáles fueron esos detalles, lo vamos a analizar. qué es lo que te llevó a Pero sí es cierto también que este Independiente del Valle, creo que nos vamos a tener que acostumbrar a ver más a este Independiente así del Valle. Es. Porque con, con Andolfi va a jugar así. Decíamos, más de esta decíamos el día jueves o viernes que el perfil futbolístico de Independiente del Valle lo íbamos a ver recién el, en el partido del sábado, porque iba a mostrar ya. ¿Cuál va a ser su oferta de fútbol contra para, un este, rival para este año contra un rival directo, exigente? Y la vimos. Eso también hay que revisarlo. Eh, Giselita, buen día. ¿Cómo está? Bien chino. Buenos días. Le el café. ¿eh? Gracias. La verdad es que sí, hoy sentí que quería ponerme algo así y, y, y lo encontré. Eh, para mí, el momento de vestirme es importante, la verdad. Le dedico, le dedico tiempito, ¿El momento, no soy ¿qué? sincera. Para vestirme ah. es importante y le dedico, le dedico tiempo. Eh, es verdad lo que dice Germán, eh, Barcelona mereció más, muy buenos primeros 45 minutos, el segundo tiempo se fue apagando. Fue y, a parejo, eso, y a eso quiero ir. Y a eso quiero ir. Es más, el desgaste físico que empezó a sentir Barcelona, o dos, la salida de Damián Díaz. Porque. El hasta el minuto 60, comunal. hasta el minuto 60 que estuvo Quito en la cancha, eh, Barcelona estaba con ideas, Barcelona dominaba, Barcelona llegaba. La falta de eficacia, los errores atrás, son otros problemas que tendrá que realizar Lopes. el partidazo de billar. Pero a lo, que, a lo que voy es que, no sé si es un tema mental, anímico o, di, o insisto, de gasto físico, porque Barcelona, más allá de que tuvo la pelota, se quedó sin ideas. Los cambios no le sumaron. Lo que entró o lo que eh, buscó Brian Oyola con su debut. Es interesante. De todo, de todo. Pocos minutitos y ya que indicios él, de que va a ser de bueno. Ser bueno. Sí, sí, sí. Y que para mí, en muy poco tiempo, va a ser titular en Barcelona. ¿En qué puesto? Veremos. Pero a mí lo que más lo que también me preocupa en Barcelona es que sigue dependiendo de ese Días. ¿Qué Días está lucio? ¿Qué Días está. Encendido. Pero habrá que ver cómo va a encajar Oyola Pero, y cómo va a. Ni Adonis, va... ni Pero con este nivel de Días, digo, que no, no. no sale el equipo. Yo no digo que lo va a sacar del equipo. El nivel de Días hoy no, no sale. No, no. Yo lo que te digo es. No, 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 lo va a, no va a salir del equipo, no tiene por dónde. No sí, hay como no sacarlo. Lo que le quería reforzar, lo que dice Giselita, que comparto plenamente lo que dice, es cuando ya oyó la encaje, veremos que esa dependencia puede disminuir porque habrá otra alternativa. Pero la en el puesto de Díaz. Claro. No, no para, mí, para mí por raya va a ser. Yo, ¿sí? claro, para mí yo la va a ser por raya. Por raya. Sí, sí. No, día, pero cuando, día, cuando no este día, ese el problema es cuando no esté este Ah, está cuando Díaz. no esté día. Puede ser por dentro, pero hoy con días, con este nivel, yo la a la raya. Joselito Sánchez, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Sensei? Saludos cordiales para ustedes, los compañeros, la gente que esté en sintonía. Feliz lunes, feliz inicio de semana, los, mejo, los mejores deseos para todos. Eh, la verdad es que entrando yendo con el tema de, de Barcelona, ojo, empató Melec. Emelec todos pensábamos que iba a conseguir la victoria sabíamos que Mucho rival difícil sin embargo no le alcanza al, al club por Emelec complica el trabajo de la semana ganó Liga, ganó Aucas, gana el Independiente son los tres líderes hasta el momento con seis puntos el, el tema de Barcelona yo me sumo partidazo de Damián Díaz, partidazo y ojo que repite partidazo porque en la primera fecha también tuvo una destacada actuación y, y luego yo coincido con una parte que dijo así muy rápida Gisela, eh, los problemas defensivos, primer y segundo gol problemas defensivos evidentes, el tercer gol ya te agarran de contragolpe ya como que una gran jugada eh, Páez con Sornosa ya era difícil porque estabas buscando eh, el, el empate y te llega el tercero pero bueno eh, pero el primero y segundo, errores defensivos, desubicación, descontrol, pierden marcas. Entonces, son cosas que se pueden corregir. De pronto, si no tienes el elemento adecuado para corregir los errores, tendrás que buscarlo en Ramírez. Vamos a ver cómo llega y para cuándo está Ramírez para tratar de solucionar los problemas defensivos. Que se notan. Claro, que se notan. evidente. ¿Qué nos dejó esta fecha, don José Miguel Alvear, el hombre de los números? Ah. <laughs> un saludo, mi querido Sensei, un saludo con toda la gente que nos escucha acá en Altoque. Todavía no he hecho completo porque falta el Católica Libertad. Entonces prefiero ya darlo cuando tenga todo, pero sí tenemos por lo menos dos dobletes, tres dobletes. Que eso es lo que, que sí lo tengo anotado. ¿eh? Jason Medina. Medina. Eh, Jason Medina, Pantoja y Alex Arce. Y Arce. Y Arce. Ah, claro, Pantoja ah, hizo dos. Pantoja hizo dos, un gran partido de Imbabura contra Delfín en la altura. Eh. Algo que sí dejó esta fecha fue que se acabó un poco el espejismo de Melec. El resultado en Cuenca contra un equipo muy menor eh, maquilló un poco las falencias defensivas Duro eso, que ¿eh? tiene. Sí, sí, se acabó. Porque para mí, dentro de todo... MLB le había ganado bien al Cuenca en la primera Sí, yo fecha. creo que le ganó o sea, bien, le ganó pero bien. la gente porque ganó se olvidó que después del minuto 30, Herbes y Ricardo lo empezaron. Bueno, Herbes, Herbes lo empezó a sufrir a Ricaurte, a Riccarte lo empezamos a sufrir desde el minuto 30. Ricardo es partido. el punto más flaco. Pero Herbes empieza a sufrir los partidos después del minuto 25-30 y con Ricardo perdiendo, perdiendo balones en la media le cuesta mucho pero más. no habla recorso. de Herbes y eh, en, los dos, en los dos partidos sufrió. Herbes sufrió en los dos partidos. Y yo creo que si no se sacrifica a Herbes sí. o Ricardo eh, va a empezar a sufrir mucho más de Melec de lo que parece contra equipos más fuertes. Creo que Mushoguná salió muy atrás cuando se dio cuenta que podía golpear. Mushoguná golpeó y eh, eso fue culpa de que no se podía manejar bien el retroceso desde el medio campo a Herbes le está costando físico de los partidos, Ricardo pierde balones y Meli no puede hacer todo el trabajo yo no de mediocampo. No creo que Herbes haya tenido dos partidos malos, ¿ah? no, bueno. ¿no? No, 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 no. coincido. No coincido. Ricardo sí es el punto más flaco y creo que ya la, la oportunidad de continuar siendo titular se Son le acaba. dos fechas. Valoro lo que muestra la tabla. La tabla pone a Aucas, Liga de Quito y alguien más. ¿Y puede ser Católica si hoy ¿no? Católica, ¿y quién más tiene seis puntos? Solo independiente, independiente. independiente. Ah, independiente. independiente. Aucas y Liga. Correcto, Y hoy podría sumarse a Católica. Claro. Eh, digan ustedes, ahí están los fuertes y candidatos. Uh -huh. El primer gran duelo directo entre candidatos lo ganó Independiente con, y ahí la clave. por 3 a 1, tres asistencias fenomenales de Sornosa y, y listo. ¿Ya? pero voy voy yo sí yo sí hago hincapié en esto así no les guste en este disparejo campeonato ecuatoriano con 12 equipos de la altura y 4 claro. equipos Puta. del llano claro. No. Poniendo el dedo de de, la... de, de no, en de la No, no, es, es, es que, ¿y por qué quieren hacerse <laughs> los Giles si esa es la verdad? Pero es que ha sido toda la vida igual eso, Carlos no, no, Víctor. Pero no con tanta diferencia de no, no, equipos como A veces ahora. más o no, menos es no, cierto, no, pero bueno, ha no, sido. Yo si sí, 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 la remarco, ¿cuándo hemos sido mayoría? O denme a mí, díganme pero ¿Cuándo ha habido mayoría de equipos costeños en el campeonato? Antes era más equilibrado. Es que sabe que. Pero nunca más. Pero nunca más. Pero nunca más. Orense va contra Aucas, pierde. Sí. Va Delfín contra Imbabura pierde. City nunca Va Barcelona contra Independiente del Valle pierde. El que, el, que, el que sacó la cara entre comillas, ML, que le ganó al Cuenca. Delfín ganó ¿Ya? por su americana, Pero ahora fue a Barra y no, perdió, no, perdió. Hablo, perdió campeonato, solo. hablo un, campeonato. Un detallito. Entonces, Cuando se den para aquellos que dicen ya está, ya se quedó atrás Barcelona, no. sea, se quedó se quedó atrás MLE, no. Cuando se den los duelos directos, Católica Independiente, Aucas Liga. Liga Independiente, ahí va, ahí, ahí se ahí se ahí va a haber cruce y con resta de puntos que habrá terceros beneficiados, entiéndase, los de por acá. Pero ha habido toda la vida. So, solo ahí. como detalle nada más. Antes Guayaquil o la provincia de Guayas teníamos Valdés, ante Filambanco, hubo, hubo un momento, Filambanco, Barcelona, Emelec, eh, Calvi. Cuatro equipos que jugaban en la primera Pero, categoría. No de ahora, Super No, 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 sensei, ahora es que 12 a, contra a lo, a lo que voy, A lo que voy es que ahí, hubo clubes Tampoco. que no se mantuvieron. ¿Por qué no se mantuvieron? Temas dirigenciales, temas económicos, temas deportivos, temas de resultados. Hasta el año pasado teníamos tres acá, Guayaquil City no mantuvo la categoría. ¿De quién es la culpa? O sea, si buscamos responsabilidades, ¿no? Porque no hicieron una buena una buena campaña. ¿Por qué los clubes de, de Quito, de Pichincha, de la Sierra, son mayoría? Porque están haciendo mejor trabajo, pues. Mejor sustento económico, mejor eh, trabajo a nivel de dirigencia, mejores contrataciones, mejores resultados. Entonces, acá lo que le falta es tener mejores resultados. Mira, Esmeraldas. Esmeraldas en su momento tuvo. Esmeraldas Superman, pero en su puede ser. Pero No, la realidad. Porque pues. los Liga de Quito, responsables... merecido sus seis puntos de Casablanca, a Está todo, bien. coge un taxi llega a la Atahualpa. Está y bueno, no. pero, pero, a ver, es cierto, pero también han habido años donde los equipos de la sierra han sido más a, ganó y Barcelona local, no. ha salido campeón, MLK ha salido campeón, pero, o sea... Pero es, es verdad, para los equipos de Llano este año es, es mucho, más, no, difícil que sí, bueno, es mucho creo, más difícil. Sí, pero bueno, yo creo yo, que... Es verdad, eso es, ver, un buen eso, reto eso es incuestionable. Digo, yo lo que digo es que a la segunda fecha, decir, esto, que es por esto, no. Agrego, no. agrego y con esto completo, nada más. El que haya perdido Barcelona con Independiente del Valle, por si acaso, me parece no, tú, normal. No para mí nada que verlo. La, la es un resultado ¿Y por qué, qué los perdió Barcelona? Porque Independiente es un equipo fue fuerte y es bueno. Carlos Víctor, por errores propios no. de Barcelona no sé, y porque Independiente tuvo sé. dos, tres pero, ocasiones, hizo pero, los tres goles. Pero o sea. está dentro de lo normal que pierda contra Independiente del Es más, por fútbol, porque son equipos fuertes. Es más, Carlos Víctor, por fútbol estamos diciendo que es un comentario impopular y que seguramente hoy cae mal, pero por fútbol, en la altura, contra Independiente del Valle, un candidato para muchos el gran candidato, Barcelona fue más en el trámite. O sea, en la altura, Barcelona fue más. Porque, tres tiros ¿Por qué lo pierde Independiente? Porque fue altamente contundente. Yo ¿Por no qué? Recuerdo porque que, en defensa de Barcelona tuvo dos errores que le costaron... No recuerdo es, un Independiente de Barcelona que lo haya dominado tanto Barcelona. Sí, 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 sí. No, no lo recuerdo. Yo tampoco lo recuerdo. Aquí lo no tú los números de eso? Aquí tengo los números. Eh... Barcelona creo que tuvo 16, 17 remates a eh, 17, y remates, si no remates, 7 más del a Puertas, 53% de efectividad si, en remates 7 remates a puerta ah, Tuvo 57% de posesión eh, Más que independiente, no, lo cual es raro sí, No sé cuál independiente tuvo menos posesión, ya voy a revisar, eso es un buen dato eh, Déjame ver el Villar, buen arquero Para mí fue sí, eh, claro, También, también fue cura, figura Villar bueno, Y a Ramírez Atapuja. le va a costar de, de, de días eh, tiempo. La volea, ¿sí? Sí, dos la de rellusion. los tres remates son contraataques con remate. De Independiente. De Independiente. Sí, sí. Fue contundente, fue, fue efectivo. O sea, Independiente sí. golpeó en el momento... Es que verdad. tuvo, el, ver, tuvo ver, que Errores golpado. puntuales del propio Barcelona, sí. Eh, pero la eficacia del otro también. Sí, sí, sí. Yo porque, creo es que, Pero por eso parece no que... Ver la usted, puede, usted puede equivocarse, porque nada es perfecto. Pero si el otro no acierta... Sí, pero eso pasó. Me, me, me va a decir que Zárate, que es uno de los especialistas en juego aéreo Independiente, que creo que es el error más evidente en tomas de marca, eh, en planificación, cuando va un central de tu rival a cabecear con un especialista que sabemos que es Junior Sornosa para lanzar buenos centros o, o buenos tiros de esquina, eh, le llega preciso a Zárate. Preciso. Ese es, para mí, el error más grande. marca no era para Chalá. Eh, pues, eso pienso que primero que marca. Chalá es un lateral. ¿Quiénes tienen que ir a marcar a bajo, normalmente a el rival? Zagueros centrales delantero, o buenos cabeceadores? Los buenos cabeceadores de, de, o delanteros. Pero entendía por un tema de estatura. Por un tema de estatura sí, por, por eso los más parejos. Y Chalá es alto. Y, y el, el. Pero no va a ganar Chalá nunca. Pero Zárate vuelvo. Ese, ese hombre mide cuánto. Uno Estaba marcando arriba. Estaba con el otro central. Estaba sí, sí. con. Eh, era Carabajal. No. Eh, Carabajal. Sí, estaba, estaba con Carabajal. que estaba con Carabajal. Y Chalá por altura. Entiendo que debió, pudo haber ido por. por pero Chala por no le Zárate. va a ganar un especialista en juego aéreo. No, pues, ¿no? pero, digo, por altura eso, sí, arre. porque a lo mejor ni, le ni podías ganar. Cosquillas. Mira, 1,78, uno, uno fue... Chala 1,89, Zárate. O sea, claro tío, no hay mucha Pero después nomás otro alto en Barcelona. Más o, otro alto. Rodríguez? Paco Rodríguez es otro. Ah, que claro, Paco, ahí. Es que Paco, Polaco, Paco, el Paco, defensa. Paco estaba más Sosa, en, en Lo de si lo resume en una sola, en una sola línea, bien atacando, mal defendiendo, excepto Sosa que hizo un muy buen partido. Sosa todo buen momento. Sosa, partido. Sosa, estuvo, Sosa está bien. fue Sosa el mejor, fue mejor en, el en defensa Sosa. En pero, algún momento, en y lástima que no está el Osito Morales, porque con lo que voy a decir podría babiar, pero en algún momento yo le escuché una rueda de prensa a, al ídolo de Osito Morales, a, sí. al, al técnico ídolo. ¿Duro? No, pues al técnico ídolo bueno. de Losito Morales. Justos, No, pues. El técnico de la selección argentina, técnico campeón. Ah, Bielsa. Bielsa, oh, campeón eh. olímpico con Argentina ya. Por eso digo, ese es el ídolo de Losito. Ya. ¿Qué decía Bielsa en una conferencia de prensa? Él decía: mi mejor zaguero eh, central en la planificación del partido. En un tiro de esquina, mi mejor zaguero central va a marcar al mejor cabeceador rival, que normalmente es el 9. Mi segundo mejor zaguero sagu central va contra el segundo atacante de ellos. De ahí vienen siempre los no programados y vienen los zagueros centrales que son altos, y ahí coloco a mi 9, a mi, mi jugador más alto, a marcar al zaguero de ellos más alto. No, el 9 va al primer palo. Sí, bueno, eh, es, lo, es que no que hay una fórmula secreta, José Luis. Porque, pero ah, por ejemplo, en él, el último tiempo, habla de la planificación del partido Todos los entrenadores tienen su planificación, tienen su librito. De hecho, en el último tiempo, más que marca individual, se, marca, se hacen más marca zonal. Se está haciendo más una marca zonal. Tienes que tenerla tan ajustada. Correcto, porque correcto. Es que, ahí viene, es que ahí viene el tema. O sea, para mí hay un error individual. O sea, no hay un error de, 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 de concepto de López, no hay un error de planificación. Hay un error de chalá, que chalá queda, se queda en el salto y evidentemente Sara te termina termina ganando cómodo y mete no, el mete Para cabeza está bien elegido Chalá... Para ir a marcar a Zárate. te pregunto. Yo creo, yo creo para que mí estaba no estaba mal, no estaba mal. No. Igual. No, y, no, dale, y, y Para y mí no. Son 15 centímetros. Claro, bien. mucha la diferencia Inde. de estar. Está bien. Está bien. Y eso lateral. Pero independientemente. Independientemente, independientemente de sos, eso. Es que independientemente. Es que estaban con otras marcas también. O sea, Estoy pensando en qué, qué más, ¿qué más, qué más tiene? Janner puede haberlo marcar. Janner también es un y jugador. Y Janer marca de pronto, claro. Pero, bueno, ahí está el tema. No es ni siquiera de marcar, sino de hacerles toro, de hacerle sombra. Pero más allá de eso, lo que yo te digo es que se queda, se queda Chalá. O sea Chalá bueno, no se eres, queda clavado. Ya no más pequeño que. Y Chala. ahí, ahí ya López no le puede decir, oye, salta la pelota. Ya ahí es un error todo de Aníbal Chalá. Que se queda y en el, en el segundo gol también hay una desatención en el momento pero de rechazar. ¿Qué vas a decir? No, 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 ya le no, no más penal. pequeño que Chalá No, 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 no. Pero no. Sálat se acomoda en, y, y, y hay el, un contacto, pero. En el momento de, de cabecear para el gol, él como que lo empuja un poquito No, no a, le empuja. Es, no, le, no le, empuja. empuja. Es, no, le pone no, el brazo, no, se acomoda. Es parte Pero es imposible dentro del área ir a disputar una pelota, no tocarse con el rival. O sea, es imposible, pero no le falta. Hoy viéndolo de manera. Para mí, por cierto, buen arbitraje aragón, Como dice, árbitro yo, yo ¿Para no, ti no, fue un no, arbitraje? No. Para mí fue un arbitraje. arbitraje Para mí fue un arbitraje. Para mí fue regular para abajo. No, no sé, para sí. Mí sí. ¿Dónde estuvieron sus errores? ¿El gol anulado? El ¿Qué error, les pareció? Bien anulado. Sí, sí, no, si Paco Rodríguez estaba o sea, adelantado no, y, y, gol y gol participa. Pero, por ejemplo, el gol que nace independiente y que reclama la banca de Barcelona tiene. Sí, ah, por la, mano, por la mano. Por la mano claro. el eh, Viendo el video la mano. que todo subía, Aragón no estaba es bien mano. ubicado para ver esa mano. Correcto. O sea, quizás, ah, eh... Y eso genera luego el ataque, el tiro de esquina y el tiro de esquina del gol. Correcto. Pero después con el córner, Pero... obviamente no puede revisar Pero que hay la una, falta hay jugada sobre una jugada. Sobre el plano la gente, plano esa jugada no tiene por qué revisarse porque ya. Correcto, correcto. Ahí está. O sea, no la jugada. si es mano, que tampoco se ve muy bien en el video, sí sería error de Aragón. La plancha sí Pero creo que es más. Sí, la plancha tuvo que ser roja. Pero creo que es más error de línea que estaba más cerca que. o del cuarto, árbitro. fue la plancha fue? La plancha. Fue sobre Solano, ¿no? Fue. Recuerdo. No es Zabala. Sobre Zabala. 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 sobre Chalá. Ah, ok. Para mí fue menos que la falta de Joao Quiñón. Sí, 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 sí. O sea, falta. es interpretativa, pudo haber sido un, fue una, fue una plancha O sea, con perdón, perdón, arriba. me expresé mal Para mí la de Joao Quillón fue y menos que la plancha una de ayer de ah, Díaz, okay. sí. Merecía una roja para de Díaz, una que cometió Díaz También debió, pudo ser roja tranquilito Díaz se puede haber ido también inclusive por, 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 por reclamos, por reclamos ¿sí? Porque se había ganado la María y por y reclamos se Y estuvo reclamando siempre Sí, pero en general Carlos Víctor fue un partido difícil Y no creo que hubo grandes errores de Aragón Manejó bien el partido cuando la banca Barcelona saltaba o la de Independiente del Valle inmediatamente iba a cortar. En los goles, yo no creo que haya errores. O sea, el gol de, de Barcelona, el primero, está adelantado Paco. Súper adelantado. Está adelantado Paco y Paco participa de la acción. Y lo que se nulita es eso. O sea, él participa, claro, Géz, posiciona, él, posiciona él, él, él intenta ir a marcarlo a Renzo López. Porque viendo la imagen hay jugadores que se le acercaban a decir, oye, pero el que cabeció fue el otro cabeció de Cifra, no, claro. Por eso Claro, no no participa el, Cuando, cuando en parte el centro pregunté, antes del cabezazo, ya hay posición adelantada y está correctamente sancionado. Eh, esa está bien anulada. Eh, pero volviendo al resultado final y lo que quería marcar. Hoy Barcelona, en la previa, como dice el chino, estaba entre la, en su calculadora no ganar en Quito. Pero sí. después del partido. Te das esa sensación que Barcelona ah, merecía mucho más. Barcelona merecía mucho yo creo más. Que, yo creo que en la previa contra Independiente, porque es un rival directo al a pelear la etapa, era mínimo no perderlo allá. Mínimo es que, no perderlo. Por eso digo, es un rival directo. Lo pudo haber ganado. Es un rival directo. Después Entonces, en el trámite lo pudo haber ganado. 45, y, y yo no sé. Y yo insisto, hay que ver cómo se restan puntos. Entre esos directos que juegan en su propia, en su propia ciudad, no digo ni en su estadio, en su ciudad porque se mueven de un lado a otro. A ahora, 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 vamos a ver. El tema es que ahora, como entre rivales directos ya saca una ventaja independiente, porque en el mano a mano ya saca una ventaja independiente, debería esperar a Barcelona que Independiente local tenga un traspié sí. contra un sí. equipo Pero, ah, bueno, que entonces, no te, se lo espera. Él ¿Sabe él, contra quién va el próximo la próxima fecha? ¿Contra quién? Cumba ya. Ahí mismo ah, en el estadio independiente. O o sea Pero, pero mira, ahí te digo o sea, un... cogen taxi de un estadio a otro. Eh, no, wey, pero ya está, ya, ya a ver, yo creo, yo creo que, que sí. el problema de la altura es que mencionamos puede funcionar Como un buen reto futbolístico para los equipos de la costa para poder empezar a plantear partidos en la altura. Lo que yo digo, es que, que yo, lo que yo digo es que hoy no vale el argumento de altura, porque Barcelona por el fútbol fue independiente, mejor por digo, independiente. Por eso digo, digo, por eso digo, digo o sea, fue mejor puntos, los enfrentamientos con Auca, con la Católica, con Liga, le va a restar puntos. Eso es indiscutible. Si Emeleg y Barcelona quieren pelear el título, tienen que sacar puntos allá Las reglas de juego son así. Las reglas son así. Sí, Pero a la Independiente la le va a tocar Liga, Independiente le va a tocar Aucas, le va a tocar Católica, que son equipos fuertes, que también son en Quito y creo que ahí le va a costar un poco más porque Independiente no está no, jugando, allá jugando. tienen más chance porque hay un montón de partidos que no salen de allá. Entonces, sí, Barcelona sí. ahora Pueden recibe a tranquilamente en el Mundo recupera. Visita a la Católica y después recibe a Liga de Quito. Partido que quizás no se vaya a jugar por el tema de la convocatoria. Pero en todo caso, partidos duros. Sabe que si quiere ganar la etapa. Tiene que hacerse fuerte local y, yes. y sacar su bar afuera. Es. Es, es que es la ley. Eh, yo sí creo que eh, pasó factura el tema de la altura. En este partido. Sí, en el segundo tiempo. El segundo tiempo sí. sí No me vengas a decir que jugando en, ya, ¿no? sí, sí, jugando en el llano. Jugando en el no puedes mantener esa intensidad sí, es pero, normal. es que nadie lo puede El propio Trindade no jalaba. Pero ¿qué pasaba no, si Barcelona concretaba el 2-0 al primer Ojo, tiempo? Correcto. Barcelona lo pierde por sus propios errores y eso está claro. Tal vez en el primer tiempo pudo haber sido con un marcador más abultado. Definitivamente, de que el 3 1 era irreal a lo que estaba pasando, sí. Es el propio problema de Barcelona no poder haber anotado, de, de, de no ser eficaz, de no, bueno, lo que tú quieras. Error en Pero el factor altura empieza a, fallar, <laughs> empieza, es que empieza que empieza a correr. el mato de la risa. Vieron la de mensajes contra nosotros por la opinión, ¿no? digo no les gusta el programa pero están ahí enganchados viendo a ver no, qué dicen no estoy de acuerdo con o sea, la, la, la altura pero yo creo yo Un saludo para todos la altura la altura la altura surgió como un problema para Barcelona en enfermos, pero, pero están viendo el programa pero pero a ver el tema de la altura pero el tema de la altura del cansancio por un equipo que no está adaptado es obvio que le va a costar en el segundo tiempo o sea eso es normal cualquier equipo que no esté adaptado a la altura bueno, pero, <laughs> hay un programa paralelo aquí pero, o sea, lo que, lo, a ver lo que hice Gisela, lo, ver, lo que hice una enfermedad, lo, masoquismo. la enfermedad pero más lo que lo que lo que yo digo es que hoy no cabe el termi, hoy no cabe el argumento de altura porque Barcelona por fútbol fue mejor independiente yo se lo acepto yo se lo acepto si fuera fecha 12, fecha 13 o en ahí sí. no te pasa eso no, estoy, hermano no estoy de acuerdo con el comentario de hoy hoy no estoy de acuerdo con el meteorito de Isela con el desgaste del primer tiempo, a mí me pareció normal esa es que bajada exacto. de ritmo en el segundo tiempo. Gisela, oh, no hay equipo en el mundo pero, pero que juegue no. si 90 minutos en Guayaquil, con en la misma intensidad. Sino, no es lo mismo jugar en Guayaquil que en sí, Quito sí, 90 Gisela, Gisela, minutos. Gisela, pues los cierto. equipos que vienen a es jugar la, co pase, la copa en Quito que, en el segundo tiempo ya no dan, ya no dan. A ver, lo que tú dices es cierto, pero eso pasa con cualquier equipo que no está a toda la altura. Es normal. No sé nadie no puede, nadie no puede jugar a los 90 minutos con la misma <laughs> intensidad. Es imposible. O sea, sí, ¿no? ni, el, ni el Manchester City guardiola lo hace eso. Eso sí, es sí, imposible. Sí. Sí. Lo que pasó okay. es normal. Okay, okay, pero yo, pero con, el, con el con error estuvo en que Barcelona ese ese no, te, mal, no, ya, te, no lo mató. ese mismo tema hay un contexto. Yo creo que si Barcelona hacía los deberes y se iba, por ejemplo, con 2-0 o 2-1, porque a la final le marcaron un gol. Al segundo tiempo, ese desgaste iba a poder dosificar a base de cambios, con el 3-1 en contra. Y, y lo manejaba complica. el partido de otra manera. lo Revisando el calendario, Barcelona tiene siete partidos de local en esta primera etapa. Eh, juega el, el clásico en el Capuel, juega con Delfín eh, en Manta, juega con Orense acá en Guayaquil. Ya, siete partidos de local. Si Barcelona quiere ganar la etapa, debería de ganar todos sus partidos de local. Milla. Sumaría 21 puntos. Y luego sabemos que para ganar la etapa necesitas por lo menos 33 puntos. Ponle, ponle 32, ponle 30, a pesar de que Barcelona ganó con suerte una etapa en 29. Pero esas cosas no se repiten. Con 33 es el número ideal. Es decir, hacerte fuerte local, ganar tus 7 partidos, 21 puntos y luego ir a buscar 12 puntos afuera. Esa es la fórmula que tiene que buscar sí. Barcelona para ganarle. Pero, etapa. ¿cuál es el tema, Joselo? Que cuando tú pierdes contra rivales directos. Pasa, por ejemplo, en, en, en España, en el Barça Madrid, que son equipos que evidentemente te van a sacar la mayoría cantidad de puntos. Equipos que no pierden. Y cuando se enfrentan contra los candidatos, el rival directo, no puedes perder. O sea, Barcelona perdió contra Independiente del Valle y ahí, para recuperar terreno, Independiente va a tener que ser, eh, perder puntos contra un rival que en papeles no debería perderlos contra Musurruna, Cumbayá, es decir, ceder esos puntos para que Barcelona se ponga nuevamente arriba. Nos vamos de pausa, señores, ya seguimos conversando con más, gracias a la gente que están más de 1.300 conectados, como 500 masoquistas, pero ahí están, ahí están, no les gusta lo que dice Germán, no les gusta lo que dice Gisela, no les gusta lo que, no, dice yo, no gusta lo yo, que digo yo, pero ahí están, ahí están, me encanta, porque esos por eso son Dios. nuestros oyentes fieles, sí, señor, seguidores fieles, los seguidores fieles, igual los queremos, igual los queremos. Sí, no, no los se preocupen, eh, Superman, no, no mándelos a ti, a todos. Solo el día de Llegaron las ofertas con nuestras ofertas suavizante perla 900 mililitros a 1,59 champú vital 510 mililitros más acondicionador 490 mililitros a 6,99. encuentran nuestras mejores ofertas en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Tía calidad, variedad y economía. Oferta valida hasta el 13 de marzo o hasta votar stock. Aplican restricciones. No dejes que tu perro sufra por una mala alimentación. No lo dejes sufrir. Dale don doc. Es la marca de alimento que garantiza la nutrición y la salud de tu fiel compañero. Ahora. Con nuestra nueva tienda online dondogstore.com podrás comprar tus presentaciones favoritas y recibirlas en la comodidad de tu hogar. No te pierdas nuestras grandes promociones por lanzamiento. Haz feliz a tu amigo canino con Don Dog. Disfruta de su energía, de su vitalidad. Juega con él. No te le comas la comida a Don Dog. Eso sí, cuidado. Visítanos en dondogstore.com y dale a tu perro lo mejor. ¿Te despiertas con dolor en la espalda o cuerpo? Es hora de cambiar ya ese colchón. Prepárate para vivir la mejor experiencia de descanso en el sueño Fest de Simmons. Hasta 50% de descuento en colchones de lujo. Compra hoy y paga desde junio. Tres meses de gracia con tarjetas de crédito participantes, difiriendo hasta 12 meses sin intereses. Entra a Simmons.com.es y transforma tu descanso. En SportBet, el deporte vibra en ti. Ingresa, juega y vive con la emoción de los deportes, porque ahora podrás crear tus propias combinadas. Llegó el Bell Builder para hacerte el rey de los pronósticos deportivos. Desde hoy, todos vibraremos en una misma sintonía de la primera empresa 100% ecuatoriana, SportBet, donde la mejor jugada la haces tú. Cuando las estrellas se juntan hay fútbol de primera vive la final de la UEFA Champions League de cerca con tu Mastercard David de Banco Guayaquil. Todos tus consumos participan para ganar un viaje a la final en Londres, Inglaterra. Son tres ganadores más un acompañante. Regístrate en fútboldeprimera.com y siente la emoción de la final junto a Banco Guayaquil. Si aún no tienes tu Mastercard David, abre tu cuenta en www.bancoeguayaquil.com. Experiencia cortesía de Mastercard patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Prepárate para aprender sobre bombas FIW, soluciones para piscinas domótica para el hogar, aires acondicionados, duchas eléctricas y herramientas PTK en la Llave. Este 23 de marzo ofrecerán la tercera edición de su taller de especialistas donde podrás practicar en vivo todo lo que aprendas. Además, podrás participar en el sorteo de un televisor de 43 pulgadas y muchos premios más. Inscríbete a través de sus redes sociales, búscalos como la tienda. A ti que te gustaría hacerte viral grabando TikTok, si te la pasas viendo videos, te cuento que con Claro tienes el poder de tener más gigas con la mayor cobertura. Tu paquete prepago de 7 dólares ahora tiene 8 gigas, 6 gigas para usarlos como quieras, más 2 gigas para que hagas TikTok y YouTube a tu gusto. Actívalo en mi Claro App. Arroz de Florencia de la línea Master Ray de Silvia María. Tus risotos, paella y moro te quedan rechupete. Encuéntralos en los principales autoservicios del país. Y recuerda que el secreto está en el arroz Silvia María. Electrocables, innovación y liderazgo en conductores eléctricos, electrocables, caminos de energía. ¿Quieres aumentar la eficiencia, rendimiento y control de tus bananeras, cacauteras y así diferentes cultivos sin tener que ir al campo? Layers es la solución a todo esto. La función tecnológica entre drones y satélites a través de la digitalización de las parcelas podrás observar árbol, árbol o planta, a planta el estado de tus cultivos cada cinco días síguelos en Instagram como Global Drone en vez de la OX Global Drone Solutions vamos a la pausa Julito, siempre conectados con el Chives Marcín de Marfon Soluciones, se activa y se conecta por todo el mundo todos los viajeros a Miami ya van retornando y todos estuvieron conectados subiendo videos, fotos, saludos selfies de todo, gracias al chip Esmarcín de Smartphone Soluciones que se activa y se conecta en todo el mundo lo adquieres directamente en los locales de Smartphone Soluciones, Aeropuertos de Estamavel y José Joaquín Dolmedo, te atendemos las 24 horas ya volvemos Inicio de espacio publicitario Valor, vigor, victoria, vida. Un original como yo siempre recomiendo lo mejor. Por eso te digo que uses bárboli. Con más de 150 años de innovación y confianza. Soy el Chito Vera con la B de bárboli. El aceite original. Se acerca. Es el momento con el que todos miramos, desde que éramos niños y jugábamos a ser mayores, desde que comenzamos a crecer y vimos a nuestros padres hacerlo realidad, desde que somos adultos y deseamos nuestro techo, se acerca. Es el momento de comenzar a construir con alma ecuatoriana, con los mejores cimientos, con lo mejor de nuestra tierra. Es el momento de construir para siempre. Es acero hecho en este bendito país, es con acero de Ande. Andec, acero forzado con manos ecuatorianas. Ande, fuerza interior. Porque lo nuestro vale. Sí, callejón ah. de la vergüenza. ¿La Soy Caravana, la verdadera radio. La verdadera radio. Fin de espacio publicitario. ¿Qué, ¿Qué Mira, encontré una promoción. Tres bolones por $50. ¿Cómo? ¿Cómo? Hermano, ¿cómo vas a pagar $50 por tres bolones? $5. $5. $5. Oh, sorry, sorry, sorry. Si no quieres quedar mal como Nicolás, sigue aprendiendo inglés con nosotros. Como que estoy bolos por 50 dólares hermano. Con DiBlu, todos son bienvenidos a la Yoda. Copa América 2024. ¿Así reaccionas cuando el taxi te cancela en Estados Unidos? This guy just canceled my ride. DiBlu, tu mejor opción para vivir la Copa América. Todos son bienvenidos a la Yoda. Soy José Delgado y mi deber continúa. Todos estos años he dedicado mi vida a llevar la noticia a cada uno de ustedes. Aquí los sapos son los que viven asustados. Que yo sé que nada sé, yo sé que algo no sé, pero... Es si que les compró un blog y se la robaron. Y ya lo ves, este es mi equipo. Permiso, eh. José Delgado, me la Yendo más allá que cualquier otro periodista. ¿Cómo me metí? Culebra. ¿Culebra? Pues. Hoy, junto a Radio Blue y y Diblu TV. Esperamos el gol. ¡Esperamos el gol! de Ecuador, Estamos viviendo una locura. Sólo falta, falta. El gol, si somos superiores. Continúa mi travesía. Ahora en el mundo del deporte. Mis no que recibí, que bueno, uno ya va a ser hace casi 10 años que cumplo como directora de Diblu eh, vino uno de los chicos que trabajaba en ese momento que claramente ya no está ahora y me lo dijo en mi cara, tú eres mujer y tú nunca vas a ser mi jefa una mujer jamás va a ser mi jefa y fue un golpe bastante duro que en ese momento me acuerdo que, que lo sufrí mucho y que claro que, que recibí el apoyo de mi mamá sobre todo en ese momento que estaba muy pendiente y de mis jefes y ahora último, también de, de mi última relación, recibí un no. Es que tú estás ahí por casualidad. Mm, lo vamos. mato. Porque lo no sé si te, de verdad te lo mereces. Lo mato. Este, y me costó. Te, yo utilizó tengo... una palabra que nunca la voy a olvidar, perdón, Gaby. Y bueno, que no la entendía, eh, porque bueno, mucha gente sabe uh -huh. que yo... Eh, Nací aquí, pero no, 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 no viví aquí en mucha parte de mi niñez. Pero una palabra de paracaidista, porque tú eres directora de la radio, porque caí, caíste como paracaidista. No, es que me rompió. ¿Qué pasó? Mira, encontré una promoción: three balloons for $50. Dollars. Hermano, ¿cómo vas a pagar 50 dólares por tres bolones? 50. 5$ dólares, 5 dólares. Uh, sorry, sorry, sorry. Si no quieres quedar mal, como Nicolás, sigue aprendiendo inglés con nosotros. ¿Cómo que estoy bolos por 50 dólares, hermano? Con The Blue, todos son bienvenidos a la joya. Copa América 2024. ¿Así reaccionas cuando el taxi te cancela en Estados Unidos? This guy just canceled my ride. Deep Blue, tu mejor opción para vivir la Copa América. Todos son bienvenidos a la Joya. Soy José Delgado y mi deber continúa. Todos estos años he dedicado mi vida a llevar la noticia a cada uno de ustedes. Aquí los La fecha 12 completa con el partido que se jugará hoy. Hoy habrá partido en Loja entre Libertad de Loja contra Universidad Católica. La fecha arrancó la noche del viernes, ¿no? Viernes, Melec. Cierto, viernes. Emelec sí. en el campo, él empató 0-0 contra Mucho Empató 0 por 0, partido que para mí Melec. Mereció, mereció ganar. Ganarlo. Sí, Melec pudo haberlo ganado. Pudo haberlo o ganado. sea, no hizo un gran partido de no sé si Melec. Pero pudo haberlo pero ganado. Pero pudo haberlo ganado. Creo o sea, estuvo más cercano ganar. Para mereció más que, que el empate. El problema o sea, de Melec sigue siendo el propio Melec. Con, sí. con, eh, con líneas que no terminan de funcionar. Que, hay, hay algunas cosas. Yo el, el viernes decía que no todo fue malo en Melec. Lamentablemente sigue dependiendo de esas individualidades. No. Eli es lo mejor de Melec. Meli, es, individualmente, es, en Cuenca hizo le un buen partido. Elaborar, le cuesta elaborar, a le cuesta elaborar todavía. El tema, el, 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 tema, el tema es que Meli está solo. O sea, Meli cuando tiene la pelota, conduce, intenta juntarse con alguien. Ricaurte, sí. impreciso, lento. No sé se si en la rueda, de, la rueda de prensa posterior al partido, no la vi, dio alguna explicación o le hicieron alguna pregunta al profesor Torres por qué salió Castelli. ¿De por qué salió Castelli? Sí, sí, Castelli ajá. No recuerdo, honestamente. No Me sorprendió recuerdo. ese cambio. ¿Cuándo salió Castelli? ¿Qué Castelli ¿Qué es, es más, que todo, más que todo porque... ¿Qué pasa? Por un tema de eh, creo que Torres quiso jugar con ese doble punta, jugó a Yovi y Castelli por menos de 10 minutos. Sí. Ese fue el problema. Yo no sé por qué insistir con, con la yoya para ver, entiendo, darle mayor peso ofensivo, pero sostenerlo muy poco tiempo a Castelli. Muy fácilmente uno dice, refresca el ataque. Eh, entendería que tal vez por todo lo que dio Castelli, porque qué entrega de ese jugador. Ah? Corre todo, la pelea. Eh, de ahí. Pasó de individuali, individuali, individualidad. Pasó por eso. <laughs> terminó regalando el gol. Terminó regalando lo que pudo haber sido el gol de Melec. Pero no sé si habrá sido por esa jugada puntual que a Torres le molestó. Que quiso ah, resolver no solo Castelli y no, que no, pudo haber sido no una chance. Pero... Refrescar no es lo mismo que reforzar porque reforzar, cuando no, metes, metes mucho delantero... Yo, no, lo no, dije no. yo desde el facilismo del micrófono. Sí, no, digo, no, yo, yo lo sé, pero, pero yo voy al, al análisis también, porque la gente puede decir, no, pero MLE eh, atacó con más. No, 10 minutos más ¿no? como dice Gisela. Pero de ahí debes de llegar con, con más generación de juego ofensivo, con más posibilidades. Y, y de pronto, y con las intenciones que tenía MLE de buscar el, el resultado... Por qué no un doble nueve por más tiempo o sea sí debías de, de arriesgar pero aparte, pero aparte Torres estaba obligado a jugar con el doble nueve porque recordemos que después de Ricaurte no había otro enlace o de esas características claro. en la banca Chamba no estaba sí. no, no estaba entonces bueno tenías más que recurrir al a, a, a Lo Castelli, no, no, no te quedaba de otra. Pero eh, igual, si bien yo creo que Melec no hizo un mal partido, eh, hay rendimientos individuales que todavía están muy, muy lejos de lo que uno se espera. Lo de Ricaurte es el jugador más apuntado, es un jugador que hoy no termina siendo un aporte. Eh, después lo de lo de Sánchez, por ejemplo, eh, son, son momentos, alguna corrida, pero después se termina apagando sí, y paso, desaparece mucho, sí. muy lagunero. Eh, Romario Caicedo intenta, intenta, pero muy impreciso al momento de lanzar centros. Eh, repito, creo que Meli es el que más, el, 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 el más claro de, de, de Melec, pero con Sa él no termina alcanzando. Me, me gustó el ingreso de González. Eh, hubo tres, cuatro centros bastante, bastante buenos sobre Refresco el final del banda. partido. Sí, me pareció muy interesante, la verdad. Creo que debería darle más minutos a González. Lo malo es que si, si hablamos de qué fue. Eh, lo que mejor se vio en Emelec en ofensiva y es la banda derecha, para mí. Uh -huh. Romario Caicedo. Cuenca? De hecho, los mejor. movimientos son interesantes: de Romario Caicedo ganando un poco más la raya, ganando de la profundidad y, y, y John Jairo Sánchez llegando diagonal. A la, en diagonal al área eh, para darle esa profundidad. No fue mala, lo malo es que. que Romario termina mal. Eh, termina, claro, jugadas. problemas en la finalización. Sí, sí, sí. Problemas en la finalización. Pero, ¿qué tantas opciones claras tuvo Melec? Porque creo que fue de menos a más. Empezó a controlar mejor a, a uruna que te trabajó bien los espacios. Es un equipo que sin la pelota te puede también complicar. Eh, pero creo que Melec, ante la insistencia de Rocha, entrega, y a buscar, se fue, se fue comiendo y fue ganando un poco más en campo territorial. Pero de ahí, como digo, ¿Claras? le cuesta elaborar, le cuesta, le cuesta tener claridad en los últimos metros. Sigue dependiendo mucho de Meli, que hoy Meli no sé qué Sabemos cuál es la función de Meli, pero Meli hace. Intenta hacer un poco todo. Intenta hacer muchas cosas. Eh, le toca eh, Marcar, proyectarse eh. más al área, salir de la zona de la mitad de cancha. Eh, por eso digo que este Melec sigue dependiendo de esas individualidades. Eh, tal vez trabajar eh, un poco más con Castelli, Gisellita, porque a Castelli lo, también lo, le toca retroceder lo mucho. Le mucho. Lo ideal es que esas individualidades co conecten y sean la fortaleza del equipo. O sea, que la, la parte colectiva eso es trabajo del técnico, es lo que tiene que hacerlo lo fuerte Melec. Melec. sigue siendo, exacto, valoraciones, porque este tuvo 15 minutos buenos, el de acá tuvo 10 minutos buenos, el de acá y el equipo. O sea, viene, viene un Todavía equipo como Boucheruna, que siendo menos se le lleva merecida. Yo, no, a yo, no, en este yo, no, yo no sé si no va a mejorar este equipo de Yo AME. creo que sí. Sí, yo, sí. Yo creo que con Meli, por una cuestión de claridad y sobre todo de toma de decisiones, porque después no va físicamente... Eh. No sea, no sea importante. Pero Novoa, la toma de decisiones de Novoa dentro de Cancha con Meli no, creo, no, creo puede que puede ser importante. Novoa es un crack, pero hoy el fútbol ecuatoriano en general Correcto. ha alcanzado un nivel de rigor físico en cada partido. Juegues contra quien juegues, mm -hmm. sea Imbabura, Cumbaya, Cuenca, el que sea, no, no hago nombres individuales, todos. El rigor físico que hoy es una característica del fútbol ecuatoriano, al que viene de afuera le cuesta. Sí, sí. Y yo no lo descarto a Novoa No es un track más que Ricardo. Que... Ah, yo creo eso, eso que va a ser más que Ricardo. Novoa lo va a mejorar Ricardo. Sí, eso sí, va a mejorar. Eso te parece que es por un tema de nivel. Por un tema de nivel y Estaba por la lesionado. jerarquía que tiene Novoa. O sea ah, okay. Yo creo que es un jugador que cuando Novoa cuando te va a manejar la pelota, te va a marcar diferencias. Por eso, es por un jugador nivel. que marca Físicamente después, sí, estoy de acuerdo de que. le puede Ese es el problema. Yo creo que físicamente, así como le cuesta a Ricardo, yo también creo que Herbert es muy lento a la marca. Entonces, si va muy lento a la, marca, a la marca y Meli pierde un balón en tres cuartos, al retroceso le cuesta. Y por eso, y por eso mismo necesitas a alguien uh -huh. que te pueda marcar. Novoa no te va a dar eso. No, es no que Ricardo te tampoco lo hace hoy. Por, por, lo, eso. Por, lo menos, por lo menos tenerle en cancha a Novoa para darle un socio a Meli. Y que va en los últimos metros te, te, okay. te, te, te ponga algún pase. Y por eso tiene gol, te, te marca algún gol. O sea y por eso MLX se lo ve, se lo ve mal defendiendo y acaban haciendo figuras, por ejemplo, a Samón porque, porque ya no tiene quien te corte la media, a se cansa después de los 25-30 porque tiene que hacer el retroceso que te, que te cuesta, porque Ricardo pierde balones arriba. Y está Leguizamón y León salvando atrás. Pero esa es la tarea de Herbes. Eh, yo creo que sí, pero, pero no también es, lo a veces mismo. Queda es la tarea de él. Que, pero a veces también Herbes queda muy. muy es, es algo casi parecido que solo. a lo que pasó con Melo en Delfín, que se queda solo uh -huh. y ya no puedes contener todo todo lo que te llega. Por eso es que Meli se ve pero, mal en defensa. Adivina, ya, por pero estadística. Esa, pero esa descompensación tiene que corregirle el técnico. Correcto, exacto. No que Meli corra, más, Correcto, Porque también técnico. lo tienes a Meli corriendo de lado a lado y se desgasta a Meli. Yo creo que para el segundo tiempo se desgastó Y es que Hay Meli. un desbalance porque Ricaute no está tan bien. Sí, sí, yo creo sí. eso. Que no no, Ricaute no te marca en diferencia ninguna de las dos nada. facetas, ah, ni en claro, marca claro. ni no en eso juego. No a voy o sea, ah, está, yo creo que por lo menos no voy en cancha. Es una pena, pero te va a ayudar, te va a ayudar por lo menos en los últimos metros. Es decir, te va a ayudar con algún paso. Por eso yo creo que Nova te va a mejorar, gol. te va a ayudar Nova. Pero no sé si en el rubro de la marca te pueda apoyar. Y Yo creo que el problema de Melec no viene en lo que hace en tres cuartos, sino en lo que hace de media para abajo. Sí. Que, que eso es un problema. Porque Herbes, ya después de los 30 minutos lo tienes a Melec corriendo de lado a lado. Erbes no te va a poder contener y pasó contra Cuenca. Y por eso es que Melec se ve mal en ataque. Por estadística, Gruna creó más expectativa de gol que Melec. Sí, o sea, Entonces, no, no, por estadística crea más, más goles esperados Gruna que, que Melec. Pero menos... no, que no son remates. ¿ah? ¿eh? Claro, goles esperados vienen jugás, de remates. Jugás. De jugadas y de remates, claro. Pero con remates a portería. Claro, los, sí. goles, los goles esperados. ¿Cuántos remates, remates a portería tuvo Mucho Gruna? Eh, eh, no, eh, a portería uno. A portería. Ahí, ahí, a eso voy. O sea, un remate a portería. En uno de los 90 minutos. Uno de sí, los 90 uno. minutos. Y Después sí hubo sensación como de que lo pudo ver. Esos seis remates a puerta, los goles esperados te miden una ocasión clara. ¿Qué tan claro fue tu ocasión para hacer gol? Creo solo uno. ¿Cuál fue la más clara? La más clara, Romario Caicedo. Tengo uno de 0.26. ¿Un cabezazo puede ser? Fue un cabezazo, sí. Mientras que Mucho Gruna crea 1.26. 2 de goles esperados, o sea, 0.20 goles esperados más. También es cierto piensa que piensa que cada tiro normalmente tiene entre 0.08 a 0.2, a 0.1. Entonces, si sí creó más es que con menos tiros. Es, no, no. es, es normal también Melec jugando de local te iba a dejar espacios, si y obviamente Musurruna iba a llegar y te iba a dar la sensación de que llegaba con peligro, pero pero, a ver, tampoco, tam, a ver, Ortiz no fue figura, por ejemplo. O sea, no, 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 Ortiz no, no, digo no es que que tuvo, fue un, un equipo correcto. correcto. O sea, pero hubo... sí si León y, Sile y fueron sí Leguizamón y figura. Sí, 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 pero en otros partidos era que el rival te llegaba y Ortiz sacaba dos, tres pelotas de gol y ML se sufría mucho. O sea, acá hubo como la sensación de que Muchucurruna pudo haber hecho más daño. O sea, con los espacios que tenía, pudo haber hecho porque más es, daño. Es el segundo partido que Sala se plantea para atrás. Uh -huh. Como el que pasó la anterior vez cuando estaban punteros. Que dijo, no, me planteo cauteloso y acaba, le acaba saliendo mal porque se ve que Mucho Runa puede para más. Yo creo que este Mucho Runa sí podía para más en ese partido. El anterior tal vez no. Y el Ahora, el mejor. para Melec este es un punto que sabe derrota. O sea, Melec de ah, local contra Mucho Runa. Eh, es un es una derrota o sea es un punto de derrota sí y más que todo si le vienes a ganar al Cuenca ya uh -huh. eh, con en mayor este razón de torneo, con mayor razón tenías esa que haber sesión de puntos de local en tu en tu casa en eran tu seis, estadio, para Emile. te cuesta ahora si está listo Novoa para el próximo partido ojalá este lo necesita eh, debutar en la altura para un jugador de su edad le, le viene bien o no juega contra Nacional, el Nacional ese te exige, te hace correr. El, el, el o sea, tema también. Es cómo llega un el Nacional. Si ya escribes jugadores del es Nacional. tema, cómo nacional? llega el Nacional, porque igual, si juega este el Nacional. ¿Y el Nacional que juega el fin de semana? Es, casi lo empata. casi es, lo empate, sí, sí, sí. pero un poquito y todo, pero, pero, ah, pero Macara, No es un equipo de contra, confiar, pero sí. no, no, no está bien, Sí, Macará no está del todo bien defensivamente, de titular en su primer partido, creo que será una buena prueba de juego para ver para qué está físicamente. Si está bien físicamente yo arrancaría con Chamba, o sea yo arrancaría si, si, si está bien si está superado el tema de la pero si está bien no va, arrancas con no si está bien Chamba si está bien Chamba yo arranco con Chamba y sí. después no o sea, o sea, yo creo que vaya. si no sale titular es una buena prueba de fuego para ver para qué está no va. Borja debe estar allá eh, en la Ronnie. mitad de la cancha. Billy Borja pero, claro, sí, puede sí. ser puede ser Ronald Borja yo, sí. ¿no? es que o o sea, esa característica para esa clase de partidos no les pareció que Melé con los cambios a excepción de Canceli que es la que no coincido eh, Mostró, mostró algo más, porque en ese segundo tiempo Entró se apaga, Melech, Se apaga, tal vez lo que pudo haber conseguido en los primeros 45 no lo sustuvo en el segundo tiempo, pero por ejemplo Manchita Coroso creo que debería tener más minutos. Solís me parece que debería tener más minutos. Cierto, sobre, Para ver esa otra versión de, de, de esos jugadores que le dan velocidad también. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, sí, Giselita, sí. totalmente, pero no los veo. En una alineación abridora con Torres. Torres va a abrir. Es iba a sobre Coroso. Coroso no puede hacer la función que hace Ricardo. O sea, Coroso también ha jugado por detrás del punto. Ah, sí, pero es otra característica. es mucho más no, ofensivo. Pero claro, es, 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 es extremo. Ah, sí, sí. Es extremo, también ha jugado de segundo podemos... delantero. Sí, sí. En Pumas, y... recuerdo, jugó de segundo delantero, pero es otras características. O sea, ahí buscarías más pero jugadores. Pero no. no, no, no. mejora Ricardo en ataque. El tema es que hoy creo que cualquiera podría mejorar a Ricardo. O sea, la vara está tan baja que puedes poner a cualquiera. Sí. O sea, ¿quién, ¿quién te puede jugar peor que Rica O sea, esa posición, alguien que no esté en esa posición, pero para mí, por ejemplo, Guacho Corazón te puede dar más de ataque que Rica y no se lo prueba ahí. O no sé si tal vez está probando Torres las primeras fechas a ver realmente Repito, cómo yo, le puede rendir. Yo creo que, eh, le, o sea, el tema es que para este partido no tenía ni a Chamba ni a Novoa. O sea, eh, no había mucho más. Pero ¿crees que Chamba hubiese empezado? Creo que sí. Yo creo que, o, o sea, si estaba, en si no 100 era titular, seguro era sí. el primer cambio. Seguro era el primer cambio. ¿Fue el primer cambio? Y Ricardo por Chamba, Chamba, Chamba entrar. Entra hay entra algo él. que es muy real. El, primero, no conocemos el día a día de los jugadores del ML. Eh, No sabemos el, el rendimiento real de, de Corozo, por ejemplo. Eh, y la otra cosa es que los técnicos normalmente alinean para ganar alinean con lo mejor que tienen Él ya disponible. tiene su equipo lo viene teniendo desde la pretemporada sí, lo viene pero, repitiendo pero siempre busca eh, que juegue el que en mejores condiciones está eh, a qué voy si Ricaurte juega es porque es superior a los que tienen en la banca para mí en este momento eh, no el tema es que no había más no, sí, Chamba eso, no estaba no, y Novo no estaba eso, es o sea que... si no voy y Chamba están físicamente bien estoy seguro ese, seguro que Ricaurte no es la primera ese, opción es más o menos como la respuesta que es que no que... había más que Melec. dio Farías en, en Colombia a un periodista y dice: Me estás preguntando por jugadores que no están, porque estaban ah, en sí. hoy, hoy, hoy Ricardo te jugó porque no claro. había más. O Emelec sea, o sea, eh, va contra el Nacional el próximo domingo, 6 de la tarde. Domingo 6. Será el partido. El último partido de la fecha claro, es eh, el Nacional Emelec a las 18 horas. Uf. Será ese partido. Bueno, el resto de la fecha. Eh, Máscara le ganó por la mínima al Nacional. Eh, gol de penal de Facundo Pons sobre el final del partido. Sobre el final del partido. Pons es el mismo que la anotó de penalti a Liga de Quito. El mismo. En Casablanca El, el, Facundo, el número 9 argentino. El Facundo, ¿no? ¿no? Rado, no es Facundo Callejo, no me sirve. Ya. <laughs> Inbabura... eh, ah, un ratito. Penal bien sancionado. Eh sí, 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 sí. sí. No, ya. Eh, goleó a Delfín. 3-0. Bailó a Delfín. Sí. Sí. Gran partido de Inbabura. Gran partido de y hizo ¿Qué Mira, acá, acá lo decía. La juego... mayoría. No, no, no. Con esa plantilla y jugando de la manera que jugó contra Barcelona, eso, detrás, le va a costar eso, detrás, mucho. Eso. Pero en Ibarra es un equipo que sí, va sí, sí. A, a jugar más, más parecido a lo que fue este fin de semana. El flaco, el flaco Bustamante o Marcelo de Jerónimo, no me acuerdo. Pero la frase de ellos era muy, muy, muy de calle, pero, pero muy real. Cuando se enfrenta a uno de su lote, va a pelear y va a ganar. Sí, 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 Cuando sí. enfrenta a sí, sí. uno que no es de su lote, la va Yo a Yo creo que el, casa, el, partido, el sí, partido que le hizo Barcelona sí. Independiente se lo hace en Babura y se lo come en Babura. En, eh, ahí en Ibarra. O sea, sí, 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 puede ser. Sí. Puede ser. Ya, otro más. El Independiente le ganó 3 por 1 a Barcelona. De, ese ya hablamos. Aucas 3 por 1 a técnico, puede haber sido 6. Gran tarde del colombiano Medina. Sí, claro, sí de todo, claro. De, claro, de, el, de toda la ofensiva el, de Aucas. El, ¿El primer gol o el segundo? ¿Cuántos goles tiene el torneo? 3. El, el, que, el, que el, el, que, el que le pega el con roja, el no, el no, con derecha. Ese es el, el, el segundo lo, gol. El segundo gol, sí. de, de él. Golazo. Ah, de él. De, ese fue el primer gol. De no, ese fue el primer Él fue el primero. Cinco minutos antes había fallado uno abajo de largo. Golazo. Yo quiero ver con pinzas lo que puede dar Aucas este año. Porque ha tenido dos rivales viables, asequibles. Cuando igual equipo, igual seamos ya sinceros. Como un rival más exigente? Quiero ver que, para qué está Aucas. Está siga lo mismo de Liga Quito, pues entonces. ha tenido okay. dos rivales asequibles. Yo más creo que caray. Liga, no, que no, Liga sí es Liga candidato, tiene... Pero es que Liga candidato. Sí, es candidato. Si, mucho más exigente que Liga tiene No Aucas. viene jugando, oh. pero perfecto. Pero es que, a ver, un detalle. Más yo equipo. creo que ninguno de esta mesa... Aucas tiene equipo para pelear. Pero, a ver, una cosa es pelear y otra cosa es, yo creo que aquí nadie en la mesa lo pone a Aucas entre los primeros cinco. candidatos no, 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 Yo sí lo dije aquí. No lo dije aquí. Sí, sí. ¿En qué orden lo ponías? Yo no lo ponía. Eh, yo tenía independiente, Valle, Barcelona, Melec y Católica. Católica para mí, Barcelona, independiente, Liga, fue así los tres: Católica, Aucas. Para mí fue así. Es en el ah, quinto puesto. Sí, yo igual. saco al Aucas y pongo a Melec. Yo también. Yo yo también. Pero bueno, está bien, digamos que es un quinto. Pero igual siendo un quinto equipo, no es un candidato a Aucas para pelear la etapa. Que pueda competir, sí. O sea, evidentemente pero sí. ¿Sabes qué me parece más saludable? Los digo porque vi el partido del Aucas. Más allá del resultado que lo mereció. Uh -huh. Aucas tiene ya una línea de juego que va mostrando... Es lo mismo que hablamos de Barcelona cuando... Es el técnico mexicano Espinosa que dice que lo quiere el Ahora, si se va Espinosa, no sé. Ahí sí, ahí sí me preocuparía Aucas. Porque uh, todos, todo, toda la gente que tiene Aucas... En mexicanos ataque, tienen plata, o sea, la mayoría de la gente que... que tiene Aucas en ataque horas era gente que estaba en Aucas, pero fueron borrados o por César Farías o por Escobar. Entonces, yo sí creo que hago. Vamos está con el resto, con que son las 12. Eh, Orense empató con Cuenca, 1-1. Orense. Ah, claro, el 1 por 1 que el uno. 9 de mayo. Ahí hubo hasta minuto de hidratación por la alta temperatura. 31 ¿no? grados con 35 de sensación térmica. Le está decepcionando Orense. A mí sí. también. Sí. Sí. Decepcionando sí, sí, Orense. Sí, sí, sí. Mucho era una lotería con los extranjeros de haber Dice, ¿cuenca mereció más, es, más que, es, que, es que Orense es un equipo no sé. muy, muy nuevo. O sea, tiene a Ejel, a Sosa. Aviñán, parte contactaron Agustín con Herrera, o sea, o sea, yo creo más y soy muy morocho en eso, en el ojo clínico del, 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 del ojeador, valga la redundancia, el que va, el que ve, el que dice este, sí, se mueve, lo quiero. ¿Pero eso es ¿Que, que, me, que me contrataron? a través de la máquina de inteligencia ya, pues, o sea, artificial igual, y todo. Igual, igual, o, igual o, tampoco solamente es por la máquina. Obvio, obvio. También hay. Pero la hay... máquina te da un jugador basado en de... y de ahí hay lo vas a ver. Un detalle sobre este. A mí me gustó Agustín Herrera igual dentro de todo en Orense. Sobre lo de es un Cuenca. Eh, banqueó algunos. Banqueó en, algunos. La, la cambió la, de la mitad de cancha. Cambió la mitad de cancha, cambió el sistema. Y bueno, Mancinelli parece que se vio obligado a dejarlo descansar. <laughs> pero. Estaba, estaba enfermo. La razón fue esa, por si acaso. Sí, por un tema de salud. Lo que voy es que. De, derrotando un poco el equipo, García le, le fue bien. Un punto, en Machala, punto para Cuenca. No ¿eh? Sí, 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 buen, buen punto, punto, punto para Cuenca. dele eh, Liga de Quito ganó 3 por 1 a Cumbaya. Paseo. Un paseo, Ligaquito. No sé si fue un paseo. Hasta cuando el baja primer... la máquina sigue siendo ah, mejor que el otro. El primer sí. tiempo de Cumbaya sí lo, sí sí. lo complicó un poco. De ahí, de ahí lo que se ¿Por puede él ver. le llegó, lo metió un poco en su campo, sí. le, pero. O Salía de Quito, lo iba a ganar. Yo creo Tito, que el Suéltale una pelota. Suéltale sí. una pelota sí. a Arce y Arce te la, te la pone como sea. Sí, Arce está bien. Porque el año pasado complicó bien. a algunos Cumbaya. tener un buen año de delanteros este año. Sí, sí, lo decíamos. Goleadores: Medina, Arce, los dos con tres. Y Fidríceoski tiene dos. Ahí voy, ahí voy. Fidríceoski tiene dos. Y alguien más eh, tiene dos. Eh, no, Becerro no tiene No, Becero tiene uno. Alguien más eh, tiene eh, dos. Eh. Ver, ya lo voy a revisar. Ya lo voy a revisar. Si lo pero, el de aquí son dos. Ese. Antoja. El, Antoja, el, Antoja, el duelo Antoja. de goleadores va a estar bueno. Por lo menos así pinta en dos fechas. Hay que esperar mañana si Fuente, Fajardo, hoy y pero hay que hoy pero ver pero hoy a John Jairo, si Fuente. Claro, sí. sí, sí. Hoy, sí, hoy, hoy. hay tal vez eh, el... Pons Tiene dos también. Pons, el del Macará. Mira, el 9 de Macará, el 9 de Rigaquito, el 9 de Barcelona. El, de Aucas. el 9 del AUCAS. El chico del Imbabura es 9-9. No, es, es más volante. Más volante. Todos los 9... A ver, por lo menos el, el 80% Inbabura de los 9 de los más. equipos han y marcado hoy, más. Y se hoy se anota John Jairo Cifuente Oye, También se, se, se ponen vean ahí en la pelea. Eh. Bueno, 12 con 2 Superman. Prueba los nuevos KFC nuggets. Deliciosos y Eso crujientes. Eso es lo que le encanta. 100% pechuga de pollo hecho a mano todos los días con nuestra receta original. Después de que los pruebes no te conformarás con menos. Para chuparse los dedos. A ti que te gustaría hacerte viral grabando TikTok, si te la pasas viendo videos, te cuento que con Claro tienes el poder de tener más gigas con la mayor cobertura. Tu paquete prepago de 7 dólares ahora tiene 8 gigas, 6 gigas para usarlo como quieras, más 2 gigas para TikTok y YouTube. Actívalo en mi Claro app. Prepárate para aprender sobre bombas FW, soluciones para piscinas, domótica para el hogar, aires acondicionados, duchas eléctricas y herramientas PTK en la llave. Este 23 de marzo ofrecerán la tercera edición de su taller de especialistas, donde podrás practicar en vivo todo lo que aprenderás. Además, podrás participar en el sorteo de un televisor de 43 pulgadas y muchos premios más. Inscríbete ahora a través de sus redes sociales. Búscalos como llave.tienda. Vuelve la promo del año del Banco del Pacífico que te premia solo para ahorrar. Ahorra y gana. Este mes un sueldo de mil dólares por un año Increíble, solo debes crear Tu ahorro programado desde 25 dólares Y listo, ya estás sí. participando Lo mejor es que todos los meses Banco del Pacífico Estará sorteando fabulosos premios ¿Te despiertas con dolor en la espalda o cuerpo? Es hora de cambiar ya ese colchón Prepárate para vivir la mejor experiencia De descanso con el Sueño Fest de Simmons Hasta 50% de descuento En colchones de lujo, compra hoy y paga Desde junio, tres meses de gracia con tarjetas de crédito participantes y puedes diferir hasta 12 meses sin intereses. Entra a simons.com.es y transforma tu descanso. Clínica Doctor Pelo. La Clínica Doctor Pelo es la clínica número uno del país en trasplantes capilares y tratamientos para tu cabello. La Clínica Doctor Pelo cuenta con toda la tecnología de Turquía y el continente asiático. Síguelo en Instagram como arroba clínica doctor pelo y así podrás coordinar tu cita con el mejor especialista del país. ¿Qué estás pensando construir? Construyelo con Andes, el mejor acero del Ecuador. Andes, fuerza interior, porque lo nuestro vale. mucho. No deje que tu perro sufra por una mala alimentación. Don Dog es la marca de alimento que garantiza la nutrición y salud de tu fiel compañero. Ahora con nuestra nueva tienda online, dondogstore.com, puedes comprar tus presentaciones favoritas y recibirlas en la comodidad de tu hogar. No te pierdas nuestras grandes promociones por lanzamiento. Haz feliz a tu amigo canino con Don Dog. Disfruta de su energía y vitalidad. Visítanos en dondogstore.com y dale a tu perro lo mejor. Y nos vamos a la pausa julito, siempre conectados con El Chives Marcín de Smartphone Soluciones. Activa y se conecten cualquier... Cualquier parte del mundo. El Chip es Marcines Barfón Soluciones. Lo adquieres directamente en los aeropuertos de Estababel y José, Joaquín Dolmedo. Te atendemos las 24 horas. Inicio de espacio publicitario. Valor. Vigor. Victoria. Vida. Un original como yo siempre recomienda lo mejor. Por eso te digo que uses Bárbuli. Con más de 150 años de innovación y confianza. Soy el Chito Vera con la B de Bárbuli. El aceite original. Se acerca. Es el momento con el que todos soñamos. Desde que éramos niños y jugábamos a ser mayores. Desde que comenzamos a crecer y vimos a nuestros padres hacerlo realidad. Desde que somos adultos y deseamos nuestro techo. Se acerca. Es el momento de comenzar a construir con alma ecuatoriana. Con los mejores cimientos. Con lo mejor de nuestra tierra. Es el momento de construir para siempre. Es acero hecho en este bendito país. Es con acero de Ande. Ande, acero forzado con manos ecuatorianas. Ande, fuerza interior. Porque lo nuestro vale. 啊。<too. S 2> ah. okay. Soy Caravana, la verdadera radio, la verdadera radio. Fin de espacio publicitario. Estás, conmigo. Lo que vive el que yo sé que nada sé, yo sé que algo no sé, pero es que compró un club, que y se lo robaron. Y ya lo ves, este es mi equipo. Permiso ser me la saco Yendo más allá que cualquier otro periodista. ¿Cómo me metí? Culebra. Culebra. Claro, pues. Hoy junto a Radio Diblu y Di Blue TV. Esperamos ¡El gol, Afurio, Celado! El, 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 ¡El gol, Epanor, Epador! Estamos viendo una locura que no le falta, Pablo. El gol, si somos superiores. Continúa mi travesía. Ahora en el mundo del deporte. que recibí, que bueno, uno ya va a ser hace casi 10 años, que cumplo como directora de Diblu, eh, vino uno de los chicos que trabajaba en ese momento, que claramente ya no está ahora, y me lo dijo en mi cara, tú eres mujer y tú nunca vas a ser mi jefa. Una mujer jamás va a ser mi jefa. Y fue un golpe bastante duro, que en ese momento me acuerdo que, que lo sufrí mucho y que, claro, que, que recibí el apoyo de mi mamá, sobre todo en ese momento que estaba muy pendiente, y de mis jefes. Y ahora último, también de, de mi última relación, recibí un no. Es que tú estás ahí por casualidad. ¡Mmm! Lo Vamos. mato. Porque lo no sé si te, de verdad te lo mereces. Lo mato. Este, y me costó. Te, yo tengo una palabra que nunca la voy a olvidar, perdón, Gaby. Y bueno, que no la entendía, eh, porque bueno, mucha gente sabe uh -huh. que yo... Eh, nací aquí pero no no no, no viví aquí en mucha parte de mi niñez pero una palabra de paracaidista porque tú eres directora de la radio porque caí, caíste como paracaidista oh. no, no que, yeah. que, que esas son pero esa es me, me cosa... rompió ¿Qué pasó? mira encontré una promoción three balloons for $50. ¿Qué Hermano, ¿cómo vas a pagar 50 dólares por tres bolones? 50. 5 dólares. 5 dólares. Oh, sorry, sorry, sorry. Si no quieres quedar mal como Nicolás, sigue aprendiendo inglés con nosotros. ¿Cómo que tres bolos por 50 dólares, hermano. Con Blue, todos son bienvenidos a la Yoda. Copa América 2024. Así reaccionas cuando el taxi te cancela en Estados Unidos. This guy just canceled my ride. Deep Blue, tu mejor opción para vivir la Copa América Todos son bienvenidos a La Llorona Soy José Delgado Y mi deber continúa Todos estos años he dedicado mi vida a llevar la noticia a cada uno de ustedes Aquí los sapos son los que viven asustados Yo sé que nada sé, yo sé que algo no sé <laughs> 12, 12, 12 con 11, 12 con 11. Eh, no, no, pues. Está la gente que joroba, no, no. que quiere que hablemos de de. <laughs> yo, yo no soy experto en artes marciales. No, nadie es experto aquí, pero podríamos hablar, opinar de lo que vimos. Me, me parece que, que una. Lo que yo vi, voy a decirle lo que yo vi. Sí. Puede ser la, la peor pendejada, pero le voy a decir lo que yo vi. Avisé? Vi una pelea en la que la diferencia de brazos y piernas del uno, fue una de sus mejores armas la, para el otro. La estatura. Eh, hoy se lo explicaba a Freddy, mi chofer, y me decía, Don Carlos, pero como le digo, hermano, es como que te enfrentas a un flaco largote, y ese flaco te tiene ahí, ahí, y tú estás ahí que tiras al aire, y tiras al aire, y tiras al aire, no lo toca y el otro viene de uno Eso... solo... De, de, eso se llama, de, eso se llama el tipo el alcance, manten, mantener distancia. Exacto, le saca y, ventaja a lo que tiene, brazo y piernas. O sea, yo, pero aquí, aquí lo dijimos cuando Joaquín que O'Malley era, mejor, O'Malley era favorito. Omayli era favorito es, es, es mejor peleador. A ver, Chico, y en la única pelea. Favorito. aplaudo la resistencia En pelea abierta. Su valentía, su entrega, mejor. no lo noquea. ¿sí? Pero llegar a donde llegó Carlos Golpeado, pero de pie. ¿Sabe cuál es el tema? Que, a ver, sí se puede un poco criticar. La estrategia de Chito, porque al final esto también es estrategia. Yo ahí aprendo porque yo. Lo que no, no significa, lo que no significa descalificar, porque obviamente lo que ha hecho Chito en la UFC ha sido poner Ecuador en el, en, 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 la, en, el, en el mapa mundial de las O artes llegó, llegó, donde nadie ha llegado. Exactamente, o, o sea, sea, hay que reconocerle y eso se lo reconocerá toda la vida a Chito. Ahora, en la pelea sí creo que Chito entró algo nervioso. O sea, entró al, Nunca pudo, nunca pudo. Guardar bien su, su defensa. Si ustedes se fijaban en, en, en los clinch, en los golpes que metía O'Malley, todos los golpeaba a Chito. Sí. O sea, nunca pudo defenderse bien. Chito. Es que la, o sea, la estrategia de Chito nunca es ganar por, tra, por tarjetas. Eh, es por knockout o por sumisión. Por y ahí viene el detalle. Entonces, si tú no lo dominas al, al otro. Si, si te dominaron la pelea y después te dieron un golpe significante, que fue el rodillazo aquí, que ya sí. te saca de la no no ganar. Chito no lo pudo tirar una sola vez al suelo. O sea, fue una pelea, fue una pelea de, de, de dominio, de, para, de, de dominio para, O'Malley. para O'Malley. O sea, estuvieron de pie, porque O'Malley es mejor sí striker. Sí, no, fue, fue una, una victoria inobjetable sí, sí. para O'Malley. Ahora después, obviamente sí. Chito, hay que, hay que reconocerle que... No, él, dio todo. Hermano. Lo o sea, dio todo, o sea, ¿pudo, pudo, haber, pudo haberse animado no. a pelear un poco antes? Sí, también. Voy a pero... preguntar, voy a ser como el lorito, voy a repetir lo que leí. No es mía la pregunta, pero leí a muchos algunos conocedores del tema y, y que se lo planteaban. ¿Le pudo jugar en contra Chito Vera la presión de su propio público? ¿Lo pudo agobiar el ver que tenía como nunca antes en su carrera un escenario donde predominaba la presencia ecuatoriana con su aliento? Pues, yo creería eh. que no, yo creería que no. Para mí, más bien eso fue algo que lo que a cualquier es que persona te motiva teoría, teoría, teoría debería pero, motivar teoría, que, pero puede, ser, teoría, que, puede teoría, ser, opinión, ser que le costó que tal no. vez no, no estaba acostumbrado a eso eso ah, habría que preguntarlo a él eso es verdad, de, de, de ir encaminando de ir creciendo en, en, este, en este evento a, de, de no ser nadie o de ir creciendo de a poco a hoy estar peleando por el título, obviamente hay una presión muy diferente que se viene manejando y que creo que le ha ido trabajando pelea a pelea pero si sí es un contexto diferente para él por primera vez peleando el título Primera vez peleando el, 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 el título de su quiso. categoría. Igual el para mí es todo mucho. mérito de O'Malley. Sí, pero lo que voy es que, que lo a hay algunos mal. que asimilan mejor esa presión. Creo que él sí pudo haber sentido esa presión. No tanto porque, bueno, la gente que me vino acá, pero peso, sabía es que sabía es que, sabía sabía que un Ecuador gallo, sí. estaba confiado en él. Eh, yo espero un poquito más de Chito. Yo también espero un poquito espero más. Un poquito más. más. Eh, un poquito más. Un poquito más qué? De arriesgarse. De ir a buscarlo. de ir a buscar más, de arriesgarse un poquito más. Claro, para mí... Ojo, yo tampoco soy experto en artes marciales mixtas, pero creo que ese rodillazo que le da en el pómulo a Chito ya, fue trascendental puede... para influir en el resultado. Ese resto rodillazo de la pelea. A otro luchador lo manda al suelo y es caos directo. Yo creo que a Chito hay que darle que resistió cuatro, tres asaltos más o tres y tres asaltos y medio más después de ese rodillazo. O sea, ese rodillazo es KO fijo para cualquier otro luchador. Sí, pero lo que se sí, dice, lo lo dice es que ese cabezazo igual, es, perdón, ese rodillazo, a, a Chito sí un poco los dos fuera de base. O sea, no, en porque. Una pelea se haya que roto la pelea, no. Eh, lo que dice Gisela es que en no. una pelea tabulada por puntos, eso te saca una ventaja de puntos. Eh, eso, loca, que, que te saca de la round, pelea para mí eso no, te saca, te saca de la round. pelea en general sí, que, rounds, sí, porque no, si no, en serio todo, te conmocionó todo, te rompió algo ya no vas a poder luchar igual se si te va se si te va a empezar a inflamar esto lo vas a sentir ya vas a sentir que estás golpeado y ya no vas a poder salir a pelear de la misma te manera te dije que después de la pelea Chito Vera tuvo que hacer una revisión médica eso, sí, sí, eso sí, es sí, y esa revisión fue o sea, dentro de lo normal grave, no hubo sí. nada grave. Eh, no lo sé. ¿Nunca hubo no, fractura? Nunca dieron Porque Omali en la rueda de fractura. prensa dijo: Yo. Eh, O'Malley dijo que en la rueda de prensa que él cuando mete el rodillazo él sintió un crack. Que él, ah, él sí. sintió que, no, que lo, 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 lo había fracturado. A... Ay, pobrecita. Ah, sería lo lógico. Eso digo. Yo, yo creo que después de ese rodillazo él, tam es que él también lo sintió. Se sintió uh -huh. que algo se golpeó y ya no es pelear igual porque ya estás golpeado. Y después eh, fue. Cada vez eh, perdiendo más el, el control, Chito, si es que se puede. Decir Chito se animó tuvo el control, en el último minuto de pelea. Porque ya, me parece que es en el claro, cuarto round, quedaba. en el cuarto round que le logra golpear en el otro lado no de la cara ver. y no veía. Sí, no podía ver. No Cada... veía, o sea, se notaba que trataba de defenderse un poco sí. y no podía ni siquiera. Y ni siquiera se defendía bien, le pegaban, o sea, le entraban, todos los, golpes, sí, entonces le entraban ya todos los golpes. Era era cuestión de que simplemente se acabe. Creo que lo que pasó en la mente de Chito es: no voy a dejar noquearme. O sea, no, sí. no voy sí, a, a perder esta se pelea se por noqueo. Que se acaben los Voy a quedar de pie al uh -huh. final que me sí, yo, es, yo por eso es que quedo de pie yo, es lo que quiso hacer. yo creo que en un futuro vamos a ver eh, la parte 3 de esta pelea sí, o sí. sea el desempate crees que hay otra yo pero, creo que sí. la, tri la, trilogía. La, trilogía. la trilogía pero, ¿no? pero ¿no? difícil ¿O? difícil Chito tiene que regresar de nuevo difícil. es que Chito <laughs> va a tener que volver a estar <laughs> ahí ¿sabes no, de, ¿sabe de qué me río? la verdad que soy una bestia porque eh, bueno no está dentro de mi ignorancia en estas cosas yo he leído, yo, he leído, yo había leído y hasta lo he pronunciado un montón de veces Dana White Dana, Dana White. White Dana, Dana White Pucho, pensaba tío. que era mujer no me digas no, ah, no, no, no Cuando no. Veo, veo una, una publicación de, creo que era de Diego Bordito. de Diego Arcos Diego pone Dana White confirma que habrán dos peleas más antes que Tito antes que Tito, antes que eh, Chito. Chito, Chito, Chito tenga otra oportunidad eh, pelea por el título. Y tú estás en Dice, y era un pelado que estaba sí. ahí. pensé que era una mujer. No. Oh, y que, dicen dicen en la UFC, el del claro, lo lo el, 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 en todas las creador, categorías, en todas. Creador, en toda. Él es creador, el organizador de la, de la UFC, de sí de ¿tienes? la marca. Sí. Y dicen, Como dicen Mr. Tiene tiene plata por saber. Dicen en la UFC sí. que Dana White, eh, perdón, que Sean O'Malley es uno de los mimados de Dana White. O sea, que es. es, es monta que muestra las carteleras, mueve ¿sí, el gol por todos lados. Tú tienes que cuidarlo para que pueda. Nada, llegar. Sí, 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 creador, porque te da show el, el, te te el da dueño. Show. Claro. Eh, lo que dijo Kevin Beresoto acerca de los golpes que decía Gisela. Kevin dice que esta es la segunda pelea por el título con más golpes significantes por un luchador. Que fue de Shamomali a ¿Quién dice ben. eso? Eh, Kevin Beresoto. Ah, ok. Ah, que Kevin dice que es la segunda pelea con más golpes significantes por parte de un luchador. La segunda pelea por no, el. Fue, título. O sea, es que la, que, es que la, o sea, el la pelea, pelea sí fue. El, el, el dominio fue de principio a fin no, para Yang O'Malley Y discúlpame, pero ¿Quién te aguanta todo eso? No. No es normal. No, no, o sea, ¿sabes? de Chito. chito un chito un corazón ¿sabes? enorme. Un corazón. ¿Qué me, qué me divertía enorme. a mí esa noche? y Que me mantenía despierto. Yo estaba ya que me. Yo sí me pegó ve una roca antes de la pelea. No, solo la de Chito. Pero ya estaba. Yo vi. Yo vi solo la de Chito Vera. Ah, ok. Ah, no, anterior. Vi la anterior. La de, de Hola. Una que te vino por cabo. De Holland, que por cabo. De Holland, sí. la, la de Cabo es la de Pogrot. No sé si fue ese, la anterior ese, ese, o la, uh, y antes, de las y dos anteriores. Uh. Y antes de eso, dos morenos se sacaron el aire. Ah, esa, uh, esa Esa hola, fue, esa, esa, Holland, esa fue, esa buena, fue esa muy buenísimo. buena. Esa y eso bien. quería destacar. El golpe que, que tuvo el ganador, no recuerdo el nombre. Eso que... De espaldas y, y sacaba el codo. Ese golpe espectacular. El sábado Pero vi fútbol mexicano. Estaba viendo Indian Wells un partidazo de la Zabalenca Pero un partidazo de la Zabalenca Este y de ahí ya me enganché a las otras dos peleas pero medio durmiendo ¿Sabes qué me tenía entretenido? Las redes sociales leía gente que ni sé quién es Twitter y sabe ya mismo abre la panadería y Chito no pelea o entonces sea, <laughs> esa de es la gente que está esperando la pelea pero más temprano terminó peleando casi una de la mañana 12 y 45, ¿no? y 45, 45 peleó más o menos Chito terminó todo como un le, y, y lo peor es que la gente estaba, incluyéndome, todo el mundo preocupado por el toque que queda. Sí, 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 sí. Pero estaban los negocios. Oigan, parecía 7 no, de la noche Guayaquil. Yo me reuní en la casa de amigos, todo, con, con amigos y. y ¿A lo y, que salí, sí? Y a, a lo que salí había mucha circulación de carros. ¿eh? No tráfico, pero o sí. Sea, pero había mucha pero, circulación. Y de hecho no, en San Boronto. Pero marquemos una diferencia. El régimen de toque de queda, 12 de la noche, rige solo para Guayaquil. Solo Guayaquil, en San Borondón hasta las 2 de la mañana. Borondón, no, 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 dos de la mañana. La de por eso yo, en Urdez había Sí, pero hasta... Pero, pero, por ejemplo, tengo amigos de San Borondón que estaban uh -huh. reunidos, perdón, eh, viven en el sector Daule, uh -huh. estaban reunidos eh, alguien en, en San Borondón. ¿Entonces ¿Usted es dauleño, pues, Superman? No, no, yo estoy en San Borondón. Pero lo que le digo es que, que tenían que irse a su casa... Y se dieron cuenta que ya había control. Batidas. Sí, y se tuvieron que regresar y durmieron en la, en la casa de la familia. Siempre no por siempre León? hay a esa ahora batidas. O sea, batidas siempre hay sí, si control. Por allá, ¿sí? Sí, sí, siempre hay, siempre hay. Ahí me parar. Pero pues, a mí me da gusto porque los negocios estuvieron a full. Sí, Con sí. la promoción de la pelea, sí, sí, el espectáculo sí. de la pelea. Que no haya molestado. La ¿Y venta, eso? Las, las ventas fueron buenas para restaurantes. ¿Y bares? ¿Y ¿Quién fue responsable de todo eso, de generar el motor? Eh, chito. Eh, fue chito. Sí, o sea, chito. Hoy Mira, que mucha gente le pega, eh, fue El chito, espectáculo fue chito. deportivo. Eh, y voy a, voy a hablar de esto rapidito. El viernes, partido jugado a las 7 de la noche, el de Melé. Sí. Estaban llenos restaurantes y bares viendo el fútbol. El la sábado ni que se diga. Claro, sí. o sea, sí, los sí, sí, los sí. negocios se mueven ah, sí, pero con el, el, el viernes, el viernes y estaba, y con los espectáculos deportivos de, de El nivel. viernes estaba cerrado pero todo ya era a las 12 por toque de queda. El sábado no. El sábado a lo que yo me regresaba, perdón por el toque de queda, gente. El sábado a lo que yo me regresaba había tráfico en Urdes. O sea, había tráfico. Eh, sí había gente, había muchos locales abiertos, carros saliendo, todo. Pero tipo, una, fue espectacular ver el apoyo de tanta gente en esa pelea. Yo la vi, la verdad que me... Me impactó mucho porque no, no tenía ese, ese estadio, ¿qué capacidad tiene? 19.000, el Casella Center. ¿Y se habla de cerca de quince millones de dólares de recaudación. ¿Y de cuantos, ecuatorianos, ¿cuánto le ponemos a esos Decían que eran cerca de siete mil, ocho mil. Ah, sí. Bastante. Sí, claro, de siete mil, ocho mil. O sea, Paz le se metió fe y Pero salió. la gran mayoría, obviamente, residentes allá en los Estados Obvio. Unidos. Pero, pero buenísimo y los otros son seguidores del deporte no de hecho de, de hecho no, de en la, de en hecho, la transmisión se escuchaba de hecho escuchaba todo, eh, o sea, sí se puede el claro. sí se claro, puede claro, o el, sí. el, el chito igual un rato que ganaron el Salvador y, y esos que no, enfocaban acá a cada rato y levantaban la mano que son personalidades del del del, del sí, de, correcto, de ese deporte. Sí, correcto. no no solamente el deporte estaba Donald Trump, claro, Donald a, Trump actores cantantes o sea es que hay mucha gente famosa que va 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 a las peleas a ver la cartelera. O sea, van a Turquía. Estaba, a la estaba NBA. el cantante plata para que comprar? es amigo, que es amigo de Chito Vera, es amigo personal, el Pero, colombiano el de la canción Camilo Ah, Camilo, sí. Camilo. Ah, Camilo, estaba es Camilo el, estaba en otro Camilo. canal estaba la NBA, no estaba, estaban jugando los Warriors, creo que eran. Y estaba Roger Federer ahí en primera fila también. Sí, viendo. sí. Ayer Roger Federer estuvo en los Oscars. Entonces, Pero, también. Sí, sí. O sea, están en todos lados. Si tienen plata para comprarse entradas de 20 mil dólares, háganlo, por favor. Sí. No pasa nada. ¿Y, y en el, el espectáculo de Chito Vera la mayoría, el, 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 el boleto más caro en cuánto estaba? Eso sí no lo sé. ¿O ¿500? No voy a revisar. ¿no? no, creo un poco más. No, más, más, Más. Más. más, sí, más, más. Mucho más. más. Decían 20 mil. Sí. No, el, el más barato. El más, más caro. Ah, el más caro. Sí, estaba la por encima de los 15 mil dólares. Estaba ¿no? como de 800 dólares. Y de nuestros queridos amigos y colegas ecuatorianos que estuvieron allá, ¿cuál es el que más sabe de UFC? De los que estuvo allá. Jorge Sánchez. Jorge. Jorge, Sánchez. Jorge. Jorge la rompió realmente. Eh, ¿no? Domina, domina no? todo lo que. Jorge sí. entrevistó al papá de Sean O'Malley Le doy la derecha Jorge la rompió. Ya. Sí, Jorge, sí, la sí, cobertura sí, de Jorge fue extraordinaria. Jorge fue muy. Fue extraordinaria. 5.420 mil dólares el paquete VIP. Cuesta. 5.400. No, 5.000 el, el lower level. O sea, la parte baja. Uh -huh. eh, 20.000 dólares el paquete UFC VIP. O sea, el ya. Ah. Porque Primera ver, eso, eso es como cuando vamos a la final de la Libertadores y he tenido el gusto de estar con en las Afte. dos últimas, claro. tener hospitality. Correcto, algo eh, correcto, así. Eh, correcto, correcto, correcto. Correcto. Con tu poca comida. La Copa Libertadores, el hospitality vale 2 mil dólares. Acá 20 mil. Sí, pero... 20 mil. <laughs> 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 Trump te lleva claro. a chupar el viejo. <laughs> <Claro. ríe> Ahí tomas con Alejandro Domínguez, acá tomas con Donald Trump. Pero usted quiere comprar, por ejemplo, un boleto en partidos de finales de NBA. A sí, estar caros. adelante, le digo porque yo me puse a ¿Qué? ver nada más. ¿Usted? Adelante, adelante. 100 mil dólares la entrada. Son caros, son caros. Es adelante que... ahí cuando el claro, te cae el sudor del jugador. Sudor de claro, se te vienen los jugadores. Esos que están sentaditos ahí al lado sí. de la banca. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. 100 mil dólares. No, pues, ¿Quién fue un boxeador? Eh, eh, ¿En water? La distancia final. Sí, sí, sí. Mayweather. gastó Mayweather. un millón de dólares para llevar a una suite a 24 amigos y e en el Super Bowl a ver si sí, sí, un millón de dólares yo diría vamos, para a invitar a a 20 coque, 20 vamos a la final del mundial en mi avión privado yo te invito a comer bolón nomás aquí en la esquina <laughs> a Mayweather ¿no? lo, lo pararon lo detuvieron lo, los policías de tránsito y tenía como aquí, 400 mil, mil dólares en una maleta ¿Por qué anda con tanto dinero porque tengo plata. Oiga, y si el, si el y si, si el cura. ¿Cómo se llama el Jorge Jorge? Si el cura Jorge Jorge el apellido. Sánchez. Sánchez es el que más sabe de, de, de UFC el resto, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué? Oh, no, Alberto también bueno, sabe. Saliendo. Usted pregunta quién es el que más sabe. Novelero, díganlo. ¿A dónde va ese? ¿A dónde va? Va no. no, que le digan noveleros. No pregunto quién es el que no sabe. <laughs> salados, el problema es que son salados. No, yo le he dicho no salados, he hecho, salado, he hecho noveleros. Yo novelero. digo, son salados. Noveleros, noveleros <laughs> nada más. Bueno, este. <risa> <risa> Salados y saladas. <laughs> me ha he hecho reír. Ah, ya, cuando, cuando llegue Joaquín nos molestamos. No, oja, y, bueno, y de aquí. es lo que no me gustó? El, el plan inmediato, Chito, verá cuál es. Ya hay, ya no tiene, no, no, tiene, tiene que No, tiene que ser. Es cierto que hay una disposición, de... debe ser médica, que después de una pelea tienes que tomarte X tiempo para recuperarte Un año. No, un año no, menos, sí, sí. menos. menos Depende de Tiene que pasar un tiempo, sí. Un, normalmente unos, la preparación. Claro, normalmente la preparación meses, es de cuatro, pero... seis meses, meses. para volver a tener otro combate. Sí, Depende, claro. claro que, cuatro sí, sí. meses de pronto para El, que tema, el tema es que acá Chito tuvo la oportunidad de pelear por el título, eh, no, teniendo, no teniendo el mejor ranking, porque él era claro. quinto en el, en el ranking sí. de su categoría. Y ahora, obvia, obviamente, volver a esa instancia va a tener que ganar. Dos o tres que, peleas importantes, Chito. Eso era en, lo que yo preguntaba el otro de, día. En por, en él, por, por, ¿Por qué? Se sabe, ¿Por qué él peleó por el título? Porque lo retó el campeón. Porque Sean O'Malley lo, lo no pidió. Retó. Lo que, él lo pidió. Si tiene que tener dos o tres peleas antes de volver a tener otra oportunidad por el título, en términos de tiempo, ¿cuánto es eso? ¿Un año? Cuatro años. No más, cuatro, cuatro ¿Qué? Tres, sí. Cuatro sí, sí, tres, cuatro años. Tres, cuatro años. ¿Y tres, cuatro. qué edad? Tiene, Chito? A menos, treinta y uno. Y por sí. eso, por eso muchos dicen, los expertos dicen que a lo mejor ya y Chito ya no va a tener otra posibilidad de pelear. A el menos que el, el retador el lo, campeón, pida. El vuelva, a campeón pedir. lo vuelva a retar. Claro. Bueno, y, y debe estar en una posición espectativa. Es que como sí, japonés. Yo, yo eh, sí, eh, soy Algo que, el chino. Chino, ¿algo que creo? el chino. dijo: si es que Chito gana, yo quiero pelear con él por el título. A ver, algo que yo sí creo dijo, si es que en la UFC los luchadores sí tienen un montón de a O'Malley. No le gustó irse sin el cabo con Chito. Si Chito lo fuese, ah, quería KO. Claro, si Chito fuese a retarlo a O'Malley después de unas tres o cuatro peleas en las cuales está bien no me sorprendería que O'Malley le diga, siendo campeón mundial porque va contra Topuria, Sí, en España, uh, le, diga, le diga a O'Malley a Chito, vamos, de nuevo. Sí, pero para esas 3 o 4 peleas deben costeño? pasar tres años. Sí, lo pero pregunto, ¿se va a quedar no. O'Malley en su categoría? Porque él dijo que quiere subir su. Eh, eh, eso yo no sé cómo funciona. funciona. Habrá que sí, ver, sí. habrá que ver Hago ah, si, otra pregunta. Mire, todo lo que no sabemos preguntamos. Sí, sí, eso sí. es lo bueno, hay que preguntar cuando no sabes. Y O'Malley tiene en su récord puro caos. La mayoría son muchos knockouts. Eh, como, no para, como para estar con la no pica, no pica lo... de puta, no lo quiero no lo knocké, no sí, lo knocké. Sí, el, te, el, el tema es que Chito no ha perdido ni una sola pelea por knockout. Claro, ajá, entonces. O sea, en toda su carrera Mali, no ha perdido una sola Mali pelea tiene por la knockout. Pica que la única derrota que o sea, tiene es ningún contra Chito. un peleador puede jactarse de decir yo lo knocké no, a Chito Vera. Eh, no, y de hecho, de hecho Dana White, eh, post-pelea, post dijo, dentro de todo lo que yo le destaco a Chito Vera es que es un luchador que. Nadie nadie lo va a poder noquear. Es lo que se da en Aguay. Nadie lo va a poder noquear a Chito Vera. Y es verdad. O sea, si con la pelea de Sean O'Malley, que lo terminó acribillando a golpes Ese no lo noqueó, en la va a ser gran. casi imposible que aparezca alguien que lo pueda noquear a Chito. Los que salaron a, 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 Fito, a, Fito, Ay, no. a Chito. Perdón, los que salaron a Chito. Los Víctor, quiero estar vivo. Los que salaron ¿Quién a Chito? digo a Fito? Quiero, que salaron, quiero vivir todavía. Eh, ríanse con esto. Los que salaron a Chito empiezan con P. Pilegui, Pilegui, Pilegui Ponce y Paz. Y Paz. <laughs> <Y p> <laughs> no, es verdad. Y la gente como joder se las inventa. Oiga, a mí lo que no me gustó fue la reacción de muchísima gente en redes. Claro, no me sorprende porque es este, típico de la gente. Redes, ¿no? o sea, eh, la gente. La gente se, se cree, no sé, inmortal, sí. se creen los mejores del mundo. ¿Y usted no a Pero redes? crítica, o sea... Me, me decepciona a mí este chat no me, no. Divierte. Que por me decep mí que De chino me decepciona como, como como ecuatorianos o sea ver que entre nosotros alguien que llega a esa instancia que no lo hace cualquiera no lo valoren y ese muchacho llegó por sí solo, pues. solo, solo, solo por sí, 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 sí solo sí, sí, entonces solo, 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 nadie le es que puede eso, criticar se puede criticar pero no, sí, no descalificar puedes, como exacto. la gente no, hace o sea okay, ponle esa es otra cosa entonces. con una autoridad te sí, descalifica no, sí. a ver, descalifican? A ver, a ver Oye, otro, ahorita o, estamos equivocados otro, otro, ejemplo, días, no, no otro ejemplo otro ejemplo después de la eliminación de cuero en el mundial en Qatar ah, que cierto. se largue Gustavo Alfaro no sirve es una basura ahorita todo el mundo Pide que vuelva Gustavo Alfaro. O sea, que con Sánchez Vaz no, no. no, no estamos bien. O sea, la gente es así. Es, El esfuerzo es un esfuerzo de él, es su lucha. Llegó acá porque lo buscó, terminó de pie, con la frente en alto, no lo noquearon. Ojalá y pueda tener una, una revancha, dependerá de él y de quienes manejan su carrera. Pero criticar es fácil, eh, oportunistas nunca faltan aprovechan el momento para lucirse o para criticar, sí hubiera, pero son sí oportunistas quisiera, y ahí están, están marcados. Quisiera que tuviera su revancha, no sé si con Sean O'Malley, pero sí otra vez por el título. Porque miren que... Ahí sí nos vamos a la pelea. Ahí sí vamos, yo, yo no soy sé salada, ahí nos vamos, yo no soy salada, Chino. Ahí nos vamos, ahí nos vamos. Oiga, pero a lo que voy es que no ya desde eso. la previa Chito no arrancó bien. O sea, ya había dudas con el tema de su Del peso, peso. Eh, cuánto tiempo le tomó, que se lo veía muy estresado, no sé... Que Señores, me digan que es parte del proceso, sí, pero ya no llegó del todo bien, chito. 12 con 30, nos vamos, Superman. Revive la emoción y el desafío con el reto Pégate al auto, Jaboline, número 3. Únete y conviértete en leyenda, siendo el último en despegar la mano. Compite por un DFSK 560 o 0 kilómetros de Automecano, motos y otros increíbles premios mientras te conviertes en parte de la historia. Participa compartiendo tu foto o video creativo con el hashtag. Retos a Boline 3 antes del 15 de abril. No te quedes fuera, no te quedes fuera, ya lo sabes. Danielito, a nuestro community manager, ¿eh, ¿quiénes se ganaron las pantalonetas esas que acá sorteamos de, de UFC? ¿Quiénes la ganaron? ¿Ya ya, pasó, ¿Pero ya pasó el sorteo? Ya, ya, ah, ya, ya, ya sortearon. Ah, hubo gente, que, hubo gente que me reclamó y que no quiso participar porque la talla, decían, era como para Ramón Morales. Y esa no... Pero adorno, pues, de recuerdo. Bueno, pero ya cubres la pared con eso. <laughs> bueno, dele usted. ¿Quieres aumentar la eficiencia, rendimiento y control de tus bananeras, cacoteras y así diferentes cultivos sin tener que ir al campo? layers es la solución a todo esto. Es la función tecnológica entre donantes y satélite. A través de la digitalización de las parcelas, podrás observar árbol a árbol o planta a planta el estado de tus cultivos cada cinco días. Síguelos en Instagram como Global Drone Solutions. No dejes que tu perro sufra por una mala alimentación. Don Dog es la marca de alimento que garantiza nutrición y salud de tu fiel compañero. Ahora tenemos nuestra tienda online, dondogstore.com, para que hagas tu pedido, elige tu presentación favorita y tendrás en la, la comodidad de tu hogar la mejor comida para tu mascota. Dondogstore.com, espera tu llamado, no te pierdas nuestras grandes promociones. Prueba los nuevos KFC Nuggets deliciosos y crujientes, 100% pechuga de pollo hecho a mano todos los días con nuestra receta original. Después de que los pruebes, no te conformarás con menos para chuparse los dedos. Le pregunta Giselita, ¿el que le hayan robado la casa la noche anterior afectó a Chito, Vera Puede ser. No Puede ser. ¿Puede ser? Sí, sí. Listo, Superman. Oh. ¿Te gusta el tocino? Sí, eso mismo. Arroz con Tocino. Silvia María te trae de su línea Master Rice, arroz saborizado, Tocino grill. Encuéntralos en los principales autoservicios del país. Y recuerda que el secreto está en el arroz Silvia María. Siempre conectados, siempre comunicados, gracias al Chip Smart de Smartphone Soluciones. Nos vamos. Mañana volveremos. Recuerda que Smartphone Soluciones tienes locales en los aeropuertos de Tababela y José Joaquín Dolmedo, te atendemos las 24 horas. Smart de Smartphone Soluciones. Mañana volveremos.